Arte Compacto, el podcast. Va. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Bernardo, bueno, Bernardo. Otra vez con aplausos. Me podría acostumbrar. Soy de un natural, que es que me encanta. ¿Qué tal, Ver? ¿Cómo estás? Estoy nervioso. ¿Y tú? Pues no mucho. Pues que tú siempre con problemas de sonido en los directos, pues eso es lo que tiene. Claro, es que tú te vas a saludar a la gente que está esperando fuera para entrar sí, y sí. me dejas aquí con el marrón de probar y que suene Totalmente. y me ayuda bueno. aquí la gente del taller de contexto que es estupenda. Hola, Carlos. Pero tú te largas. Gracias al taller de contexto una vez más. Muchísimas gracias. Es maravilla estar aquí. Uy, qué bien, que ha parado la música. Gracias. Le he quitado yo porque ya está bien. Eh, bueno, sí que estoy un poco nervioso por el tema que hemos elegido para este segundo directo de Arte Compacto, Bernardo. ¿Por qué estás nervioso? Porque es un tema que yo no sé si saldremos con vida de aquí. Eh, de aquí a lo mejor sí, pero bueno, no sé. A la larga, igual hasta aquí ha llegado Arte Compacto de a saber. Eh, um, el tema es, por si alguien no lo sabe, Cancelados, es el título del capítulo. El tema es la cultura de la cancelación. Y quizá Bernardo te preguntes, o tú, amiga Mari Carmen, te preguntes, ¿qué es esto de la cancelación? Porque tienes... Mmm... <laughs> Y va a decir, tienes 40 años y a lo mejor te lo preguntas y esto es muy cruel, o sea, qué fuerte. Bueno, que igual te lo preguntas y yo te lo voy a contestar. Eh, la cultura de la cancelación, ¿qué es cancelar? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Bueno, la definición la he ido a buscar a la Wikipedia, lo reconozco, porque es una cuestión que, como es de ámbito de redes, pues la Wikipedia, pues yo creía que, bueno, pues bien, bien. La cultura de la cancelación es un neologismo que designa el fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles, como consecuencia de determinados comentarios o acciones, o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. También se ha definido como un llamado a boicotear a alguien, usualmente una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. El término cancel culture o canceling comenzó a utilizarse, ver, en 2015, ganando mayor popularidad a partir de 2018. ¿Qué pasó en 2018? Ah, pues no sé, no te lo voy a contar todavía porque no está ahí en el guión. No tienes delante, querido. No lo estoy mirando. Pues eso viene luego. Entonces, mmm, <laughs> pregúntame lo que toca, Bernardo. <laughs> ah, tengo que preguntarte algo. Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. <laughs> bueno, eh, tú imagínate esto: cancel culture. Imagínate que eres un supermodelo de fama internacional y que en pleno estado de alarma, cuando estamos todos encerrados en casa, no hacemos nada, pues tú estás confinado y te dedicas a poner 125 tweets, twips, quejándote de hashtag, que un repartidor. Hashtag, hashtag no te entrega la tortilla que has pedido. Bueno, ese repartidor está en unas condiciones que ya todos sabemos, autónomo, tal, ahora a lo mejor lo pasan a plantilla. Bueno, bien, esa tortilla la has pedido hace hora y media y tú no tienes nada para cenar en tu nevera, porque claro, es que eres supermodelo. Bueno, pues las redes, esto se lo toman como que eres un poquito gilipollas y te cancelan. Correcto. Te cancelan. Exacto, eso es. Da igual si haces bien tu trabajo, si eres buen modelo o no es buen modelo, da lo mismo. Te cancelan y ya está. Te Porque has quejado has de una tortilla. tortilla y te has quejado de que está fría en pleno confinamiento. confinamiento, eres un sur normal asqueroso y me da igual cómo seas de supermodelo, me da lo mismo. Mal cancelado. Dijimos que no nos íbamos a pasar mucho así al principio y que luego ya, bueno, pero con, con este podemos pasarnos, no pasa nada, es amigo. Venga, sigue. Es amigo. <laughs> Venga, sigue. Bueno, eh, el caso es que también puede ser un cantante famoso que lleva toda la vida dando giras sí. con Anato Roja, por ejemplo. Hombre, sí. Y te vuelves un poquito Seré así Loki. Y dices que la vacuna del coronavirus lleva un chip. Sí. Y, y que te ponen la vacuna y te ponen el 5G y todas estas cosas. Bueno, sí. y te cancelan también, te cancelan. Te cancelan, evidentemente. Entonces, por tanto, en principio. Eh, y ahora ya no lo dice la Wikipedia, sino que lo decimos tú y yo, Bernardo Pajares. Es que la Wikipedia, bueno, la, la Wikipedia cada vez está mejor. La cancelación pero... es, digamos, una forma de castigo social sí. que surge en las redes y que se suele aplicar, o al menos así fue en principio, a personas famosas vivas, es decir, actores, cantantes, productores, gente del mundo del cine y demás, por haber dicho o hecho algo que, que es considerado por un grupo social determinado como algo inadmisible. No es que tú mismo. No es que tú misma, Mari Carmen, dejes de seguir la carrera de alguien o de consumir lo que sea que produce alguien que por algún motivo no te interesa. ¿Te ha decepcionado o simplemente no casa contigo con tus principios? No es que tú no escuches hace tan gana porque te parece un machista venido a más. Eso no es cancelar. Eso es que tú no lo escuchas y ya está. Cancelar es un acto social, no individual. ¿vale? Muchos se ponen de acuerdo para cancelar a alguien. No basta con que uno lo haga. Bien, 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 bien. ¿Ok? Okay. O sea, cancelar al a capullo que se pone en el medio, en la acera, ocupando todo el espacio, eso no es cancelar. Eso solo es odiar a la gente, con toda la razón del eh, mundo. Eso es que tú crees que está molestando, que es molestoso. Uno de los no. primeros efectos que tuvo la cultura de la cancelación, y esto es lo que pasó en 2018, fue el movimiento Michu. ¿ver? Por eso te preguntaba yo antes. Claro, pero fíjate pues si hemos hablado antes de llegar al Michu. Bueno, eh, la cultura de la cancelación vivió un empujón a raíz del caso Weinstein. Y de todo lo que ese movimiento que facilita la denuncia pública de agresiones y acosos sexuales sufridos por mujeres acarrea. Parece que la creadora del Me Too fue una activista social, Tirana Burke, quien lo comenzó a utilizar en 2006, aunque el empujón definitivo llegó en 2017, cuando Alisa Milano. Eso te iba a decir yo, no te saltes a Alisa Milano, que la pobre, para un momento de gloria que ha tenido y que tiene, pues. Embrujadas, perdona que te diga. O sea, mira, ya está... Eh, claro, es que... Lo siento, es que embrujadas no puedo con ella. No puedo embrujadas. O sea, lo sea? de encender la vela. Eres... A ver, ¿eres bruja y enciendes la vela con un mechero? No. No te tomo en serio. ¿Cómo se llamaba el fantasma este? Que, no, que era un ángel... Oh, joder con Leo tronco. Ya no. Leo molaba mogollón. Bueno, bueno pues, Alisa Milano, Alisa Milano tuvo, en realidad su momentazo fue este, el del Michu, que puso un tuit y dijo, eh, puso, subió un tweet <laughs> y dijo, si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe Michu como respuesta a este tweet. Y en 24 horas, ver, hubo 12 millones sí. de entradas en Facebook al respecto. Se leo muy gorda. Aquí apoyamos al 100% al Michu, por supuesto, es un tema muy serio, pero al margen de ello... No vamos a hablar de Woody Allen, bueno, un poco se va a nombrar alguna vez. ¿Quién ha sido cancelado? Pues mira, ha sido cancelado Bill Gates por sus cosas. O este quizá no Ronaldo que pues no sé por qué la verdad. Taylor, <laughs> Taylor Swift mm, o como se dice. Pero Taylor Swift ¿por qué? No sé. Sanaya Twain. Sanaya Twain sí que sé por qué. A ver, porque dijo que si fuese estadounidense votaría a Trump. Y ya se canceló absolutamente para siempre. Yeah. J.K. Rowling. JK Rowling, eso, Raulín, sí, eso sí, sí, por su discurso en contra de las mujeres trans. John Cortajarena por su tortilla, Miguel Bosé por su 5G, en fin, un montón de cosas. Victoria Abril, Victoria Abril recientemente, por el mismo motivo. Mm, es que la pandemia, la pandemia. Un artículo del New York Times, que está en New York Times a tope con este asunto, hace artículos La mesa, Juanra, la mesa se mueve, pero no, no es John. embrujadas. No está poseída, es que, es que se mueve un poco solo. Pero tú por si acaso, cuidado, que están aquí los ordenadores. Ni estamos con la cerveza. De, de veros especialmente, no me está aguantando hombre. Eh, estaba yo diciendo que un artículo del New York Times, que está a tope con el asunto, eh, escribe artículos, tiene podcasts sobre el tema, eh, en fin, en 2018 un artículo del New York Times explica este fenómeno y dice para comenzar este artículo, casi todo el mundo que merece la pena conocer ha sido cancelado por alguien. Ya te lo digo. Claro. Claro. Alaska, no has mencionado Alaska. Alaska ha sido cancelada de veces, Muchas. pero mogollón. Y ahí sí. está. Yo me la sigo poniendo... O sea, ¿Para tanto cine de barrio? Yo para la elíptica me sigo poniendo Alaska. Claro. Totalmente. Hay veces que la cancelación luego no tiene efecto, en realidad. Ah, bien, muy interesante. Bueno, en fin, vale. Entonces, es que no pasa? estaba en el guion se me acabo de ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa, amiga? Pues que, te, que, que todo esto tiene también un reflejo en el mundo del arte y aquí es donde llegamos a Arte Compacto. Bien, gracias. Eh, de momento, si te parece, Bernardo, vamos a hacer un repasito rápido por algunos artistas que o bien han sido cancelados o bien podrían, deberían, lo que sea, serlo. ¿Te parece bien? Sí. Empiezas tú por un artista que además ha sido cancelado por el New York Times. Ay, bien. No es Botticelli, ¿eh? Estáis viendo aquí en la pantalla de atrás... Eh, la historia de Nastagio de Lionesti, de Botticelli, no es Botticelli, pero luego lo vamos a mencionar. Es italiano, ¿eh? Es italiano. Bueno, lo siento, nada, Nastagio, nada. Nastagio de Lionesti. Nada, nada. Estoy evolucionando ahí, avanzando con el duolingo. Dale, dale, dale. Goguen, Goguen, Matamua, Carmentisen, bueno. Árboles. <laughs> Árboles, cadenas, chicas, por ahí va la cosa. Eh, ¿Qué pasa con Gauguin? Pues Gauguin es un señor que se va a la Polinesia, se va al Pacífico Sur, se va a Tahití y se pone a pintar pues, a, a niñas que están allí. Se casa, él, tiene, él tiene 43 años en 1891 y se casa con una niña de 13. Y esta niña es una de esas mujeres que aparecen en sus obras. Eh, ¿Qué pasa? Que ¿Qué pasa, él Bernardo? tiene sífilis, ¿Qué pasa? además. Tiene sífilis, lo sabe, pero le da igual. Dice, ole yo. Y contagia a un montón de personas, a un montón de mujeres, porque él tiene como una especie de harén ahí y ese harén es el que aparece en algunos de sus cuadros. Entonces, el New York Times publica un artículo que se titula, que es por ahí, por allá, por 2019, en noviembre de 2019, que se titula... Is it time Gauguin got cancelled? Y en este artículo pues desarrollan la idea de que igual viene bien ya mmm, cancelar a Gauguin porque ya está bien lo que hizo y ya está bien de hacerle caso. Uh -huh. eh, el tema es que Gauguin ha sido importante en la historia del arte. Sin él, por ejemplo, el artista afroamericano que tanto le gusta a Juanra, que le gustaría que hiciese su retrato, que Hinda sí. Wiley... Que sé pronunciar porque él eh, puso su lo Que Hinda Wiley, en el episodio de Peter Hewitt, era, era, ¿no? ¿Y David Bognarowicz? No, no era en otro. Bueno, bueno no, da igual. Venga. Que Hinda Wiley no haría lo que hace porque, de hecho, hizo él mismo un viaje a Tahití inspirándose en Gauguin y pintó también a unas chicas en Tahití. No quiere decir que se acostase con ellas. De hecho, a él le han preguntado recientemente, claro, por Gauguin y dice que lo encuentra creepy. A lo mejor es que no sabía lo que había hecho. Da igual, igualmente como artista le inspira. Entonces, ¿qué hacemos con Gauguin? Pues no sé, lo mismo que con el resto. Porque lo que hizo fue despreciable, pero es importante en la historia del arte. A mí no me Correcto. encanta, ¿eh? Yo que vendan el Matamua y todo lo que quieran, pero... <laughs> <¿Qué cabrón? risa> eh, tita no sabe que está cancelado Gauguin. Si lo llega a saber, pues no se da tanta... tanto lío, tanta mierda. Bueno... Picasso. No sé. Ay, por cierto, espera, espera, ah, que, tengo, no. que tenemos aquí vale. los escritos de un salvaje de Gauguin y voy a leer una frasecita para que veáis pues, esas cosas que decía. Para que veáis que nos hemos documentado, vamos, básicamente. ¿Por qué fue usted a Tahití? Le pregunto a un periodista. Comillas. Me sentí seducido por esa tierra virgen y por su raza primitiva y sencilla. Volví y volveré otra vez. Para hacer algo nuevo hay que remontarse a los orígenes, a la humanidad en estado infantil. La eva de mi elección es casi un animal. He ahí porque es casta, aún desnuda. Todas esas Venus expuestas en el salón son indecentes, odiosamente lúbricas. Fin de las comillas. Cierro Muy comillas. Fuertes. Muy fuerte. Muy fuerte. Vale. Eh, a mí me ha tocado hablar de un caso, quizá el más famoso, el más conocido, de artista cancelado o cancelable o bueno, que es Picasso. Y parto de la Esto base. Esto lo habéis visto venir, ¿eh? parto de la base de que no había, nada de lo que voy a decir os va a pillar de nuevas, pero es que bueno a lo mejor a ustedes aquí no, pero a lo mejor a mucha gente sí, no lo sé. Bueno yo nah. el caso es que había que hablar de Picasso en un capítulo que se llama cancelados y eh, ahí yo voy. Picasso es considerado por la Wikipedia <laughs> eh, como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Una página que hemos descubierto hace poquito, porque un oyente nos la recomendó, que se llama HA, así como HA, H-A, H -A, exclamación para abajo, que es de Historia del Arte, es un proyecto gallego sobre arte y artistas. Ahí definen a Picasso como arquetipo de el artista, genio, vital, follador, creador de estilos, una leyenda ya en vida que él contribuyó a forjar y sin duda alguna uno de los más grandes artistas de la historia. Una noticia reciente. Nos vamos, os llevo a todos al... Lo siento, nunca decimos el día que, que es, pero es que hoy es evidente que hoy jueves 18 es el directo. ¿no? Sí. El, es que siempre me echa la bronca cuando digo ayer, no digas ayer, y cortamos y borramos y tal. Eh, una noticia reciente, el lunes pasado. ¿Qué pasó el lunes pasado? Yo creo que todos... <laughs> Igual se puede hacer una lista de lo que pasó el lunes pasado, pero una de las cosas que pasaron a mí se me ha olvidado, de verdad se me pasan los días tan rápido pues que no. Fue el, día, ¿no sé a qué te refieres? fue el día de Pablo Iglesias, el día de todo. A Madrid. Estos. Sí, sí, sí es verdad. Ayuso, Ayuso. un besito Ayuso. <laughs> bueno, una noticia reciente del mismo lunes, una noticia que claro pasó, pasó desapercibida por todo el mundo, evidentemente, porque pasaba lo que pasaba allí. Una noticia decía lo siguiente: Francia y España, es que Pablo, es que, es que, es que a, Pedro y a Pedro Sánchez le pilló en Francia, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Francia y España rubricaron este, <laughs> rubricaron este lunes la creación de una comisión conjunta para preparar la conmemoración de, en 2023 del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso. Según la declaración oficial firmada por el jefe de Estado francés Emmanuel Macron. Oh, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Picasso fue la encarnación franco-española de nuestra historia europea. Eso fue el lunes, esa definición. ¿eh? En 1907, Picasso, ya sabéis todos, pintó una de las obras de arte más trascendentes del siglo XX, Las Señoritas de Aviñón, obra que dice el Museo del Prado, eh, ha sido tradicionalmente considerada como el origen del cubismo, en la que plantea una nueva relación entre volumen y espacio, figura y fondo. En 1937 pintó Guernica, que no el Guernica, ya sabéis, al que hemos dedicado ya un capítulo muy detallado en nuestro podcast y cuya importancia se podría resumir diciendo que es quizá el cuadro más trascendente del siglo XX, convirtiéndose en todo un gran símbolo de la defensa de la paz y en contra del sufrimiento humano causado por otros humanos. Bien. Que Picasso tuvo una relación tormentosa con la mayoría de las mujeres que tuvo en su vida no es nada nuevo. Esto no. a mí me lo explicaron en la carrera y hace como 20 años de aquello ya. No 20, pero casi. Qué fuerte. El otro día, ¿qué pasó? Que me dijiste hace 15 años de eso y te dije, ¿qué coño? No puede ser. No me acuerdo ya lo que era. De todo hace 15 años ya, como mínimo. <laughs> o sea, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, que ya se explicaba el papel importante de las mujeres en la vida y en la obra de Picasso y cómo el estado en el que estaban sus relaciones sentimentales se reflejaba en su arte. ¿no? Pero quizá lo que llega no a todo el mundo, insisto en que seguro que los que estamos aquí lo sabemos, pero no a todo el mundo llega es la idea, mi madre seguro que no lo sabe, es que Picasso en realidad también fue ese hombre consumidor de prostitutas que a sus 46 años, mientras estaba casado con Olga Koklova, una bailarina rusa que dejó su profesión por Picasso, con la que tuvo un hijo. Hubo una expo en el Geisha Forum, que seguro que algunos de los que estáis aquí fuisteis, que abarcaba ese periodo de la vida, de la trayectoria de Picasso, el periodo Olga. Muy interesante. Y se veía, lo que vas a decir ahora, la transformación de ella en la obra de Picasso, cómo la reflejaba. Exacto. Bueno, pues eh, Picasso, mientras estaba con Olga, inició una relación ilegal con Marie-Thérèse. Digo ilegal porque Marie-Thérèse era una niña de 17 años. Que en ese momento era legalmente menor de edad en Francia, en esa época. De hecho, estaba la relación oculta durante ese tiempo porque él era consciente de que esto era ilegal. Esto le hizo, además, empezar a pintar a Olga, su mujer, a retratarla como un monstruo, con la cara deformada y los ojos y los dientes afilados. Solo en el momento en el que tuvo una hija con Magui thérèse se decide a dejar a Olga. Poco después, mientras sigue con su relación con Marie-Thérèse, conoce a Dora Mar y pronto se convierten en amantes. Dora, ya sabéis, es una mujer intelectual, valiente, artista, surrealista, conocida principalmente y lamentablemente por las fotos que hizo del proceso creativo de Guernica mientras Picasso lo pintaba en el taller, que ella misma, el taller, lo había localizado para que Picasso pintase el cuadro. Pues bien, Marie-Thérèse, que no podía soportar este engaño constante, se presentó un día en el estudio de Guernica y allí se encontró, claro, a Picasso con Dora Mar. Ambas mujeres entonces se enfrascaron en una mmm, bronca absoluta delante de Guernica, delante de, de, de Picasso. Y él, más tarde, tiempo después, diría que ese momento, el momento de la bronca entre ambas, fue uno de sus más preciados recuerdos. Qué bonito, ¿no? Sí. Es como muy de telenovela, además, muy de, de guión barato. Bueno, podría seguir contando un montón de detalles de sus relaciones con mujeres, pero no me voy a extender porque es, están ahí al alcance de la mano de todo el mundo. Lo resumiré diciendo que era un puñetero depredador. Magui Terés acabaría suicidándose. También lo haría Jacqueline, otra de sus parejas. Su nieto Pablo también se suicidó. Dora Mar sufrió una enorme depresión nerviosa cuando él la dejó. Olga sufriría lo que definen como desequilibrio mental toda su vida. Y es que Picasso dijo cosas tan preciosas como nadie deja a un hombre como yo. Yo eso nunca te lo diría, Bernardo. Y dijo cosas peores, como... Ya lo sé, lo estoy esperando ya, a ver. Dale. Hemos venido a jugar. A las mujeres para moldearlas hay que retorcerles primero el cuello. O cada vez que dejo a una mujer debería quemarla. Si destruyes a la mujer, destruyes el pasado que representa. O sea, cabrón hijo de puta, pedazo de capullo. No hay más. Ya está. O sea, eso sí. Además de ser el gran genio de la pintura... Que consiguió romper con la tradición pictórica, dejar de lado las normas que estaban ahí desde el renacimiento, estas de querer representar la realidad, bla 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 blu, además de hacer todo eso, que está muy bien, además fue un capullo integral, sobre todo con las mujeres, pero con más gente, pero bueno, sobre todo con las mujeres. Para saber más de este, de este tema, al que yo ya he terminado con ello, para saber más de este tema, eh, ¿qué pasa? Nada, nada. Haces un ruido gutural. <laughs> es que a lo mejor yo, yo te he oído por aquí. <laughs> es que yo llevo cascos y lo oigo todo, querido. Y te he oído. Ah, <laughs> ¿Cómo me conoce? ¿Qué, ¿Qué quieres decir? No, nada, nada. Te estaba escuchando, perdón. Bueno, que para leer <laughs> más sobre el tema, para saber más sobre el tema, para descubrir. Más mierdas de este tipo, podéis ir directamente a un libro de 1964 que François Guillot, su última pareja, madre de dos de sus hijos, publicó el eh, que publicó, que es el Vida con Picasso. En el cuenta de detalles de este tipo. También hay en YouTube un documental de 2003. El documental es. Yo lo siento, pido perdón, pero es que el documental es formalmente horroroso. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió. Seguro que mañana nos escribe para deciros algo No, tampoco nos escucha tanta gente bueno que el documental es horroroso pero sirve para conocer este tema y se llama Picasso y las mujeres ahí podéis ir todo el mundo a saber a saber sobre ello capullo te estaba escuchando y es que me he traído eh, un libro que hay que leer que es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde a lo mejor está cancelado Oscar Wilde también ¿no? no sé bueno mm. ya, ya, ya buscaré por Twitter por ahí bueno hizo putadas pero también le hicieron muchas putadas a él y encima era gay entonces eh. si no lo habéis leído el prefacio del retrato de Dorian Gray tiene tiene unas citas maravillosas suyas pero pues no, no, no leas a nadie, no leas todas a ver no no descárgues. voy a leer una que, que viene muy al caso de vale de Guernica y de Picasso. Te aviso creo? que ten tenemos público anotando, tomando apuntes. ¿En serio? Yo solo te digo que es para luego... Pero pasar. si luego os podéis poner el podcast en casa y no. se va a oír mejor. porque o sea, yo, solo, yo solo estoy pensando... No, no será para luego comprobar que no mentimos o algo. ¿no? <laughs> y, hace, y escribir un artículo diciendo... No serás un enviado de un amigo nuestro, periodista. <laughs> perdón, sigue. Perdón. Calla. <laughs> perdón. Joder, es un tema serio, ¿no? Ve y y, y lo tomamos en serio, ¿eh? Pero, o sea, el tema estéreo no confundamos eh, que no, no hemos venido aquí a ver esto quería decirlo yo que está pasando mucho tiempo ya estoy emocionado en realidad nervioso ya no me da igual pero emocionado porque estamos aquí con vosotros y hace muy poquito más de un año que empezamos a hacer este podcast vosotros en casa, vosotras tú y yo. vosotros vosotras vosotres, vosotres. vosotres. hoy además Hace más de un año, poco más de un año que empezábamos a hacer este podcast. Al principio, cada día, cada dos días, en casa tú y yo, sí. no sabíamos si alguien nos iba a escuchar, no mm. sabíamos cuánta gente iba a ver ahí, mm. y hemos recibido un montón de cariño todo este año. Y me parecía increíble preparando este capítulo en directo que fueseis a estar hoy aquí con nosotros, porque hace poco me parecía imposible esto. Y yo sigo flipando con que venga alguien sí. que no conozco. O sea, que quería son... decirlo por eso. Bueno, ya, ya, son son las caras, ¿eh? Por aquí está David, por allí está Fernando. Sí. Bueno, sí. ya. está Gonza por aquí haciendo unas fotos. Bueno, qué fuerte ese momento, ¿eh? Bueno. Gracias, Gonza. Eh, la cita, perdón, la cita de Oscar Wilde. Guernica, Picasso. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte demuestra que la obra es nueva, compleja y vital. Correcto. Viene un poco al caso, ¿no? Viene mucho al caso. Luego leeré alguna más. Bien, de si acuerdo. Nos encanta Oscar Wilde. Creo. Entonces, ahora viene Dalí, ¿no? Yo tengo aquí puesto, no des paso a Bernardo. Él empieza con Dalí, ni se te ocurra darle todo en rojo, porque me lo dijiste anoche. Este libro que tengo en la mano se llama El Dalí de Amanda. Sí. Y es una joya que me encontré en una librería de las bastantes que hay en Madrid de segunda mano. Un día que estaba buscando un regalo para una persona que, por cierto, está aquí ahora. Claro, en, compré el regalo y compré ocho cosas más. Nos gastamos 100 euros. Te lo digo ahora, si no lo sabías, nos gastamos 100 euros en esa librería. No pasa Y una de las cosas que compré fue este libro. Esto es una joya, es eh, la historia de cómo Amanda Lear, que es una mujer que todavía está viva... Hombre, claro. ...publicó este libro en los 80. ¿Canta? Como canta, pinta, fue modelo... Bueno, es una, una mujer... Se ha dicho de ella que es transexual también, y era como polémico, bueno... Como Mónica Naranjo, básicamente. Como Mónica Naranjo. Bueno, Amanda Lear conoció a Dalí eh, en París... Y ella en este libro, eh, de hecho luego lo acompañó, el subtítulo es 15 años de íntima amistad con el genial pintor. Y ella habla de cómo era Dalí. Conocemos a Dalí, todo el mundo sabe quién es Dalí. No sé por qué esto se me ha, se me ha quitado en las notas que tengo aquí, se me ha pasado a los TikToks del Museo del Prado. <risa> <risa> Perdón. <risa> ya. Eh, Dalí, pero tú, por aquí? pero tú no eres Javier, ¿no? No no soy Javier. ¿no? No, pues manuda mierda entonces, ¿no? Podemos invitar a Javier un día. ¿Dónde está Javier? ¿eh? Tendría muchas cosas interesantes que decir. Cagal, Javier Sainz. Cagal, cavi... Un abrazo, Javier. Un abrazo, Javier. Eh... Un abrazo desde aquí, desde hacer contexto. Bueno, Dalí. Amanda Lear conoce a Dalí en París y escribe sus, sus experiencias con él. Y es muy divertido leerlo. Esta mujer, además de, de pintar, escribía. Bien, no sé si tenía un, un ayudante o algo así en la sombra, pero uy, bueno. Uy, ya uy. no lo voy a decir. No. Casi lo dice. No. Bueno, el caso es que en uno de los luego se hacen muy amigos y la acompaña hasta su muerte, pero en uno de los primeros encuentros que, que tienen, cuando él la está interrogando, preguntándole a ver de dónde viene ella, por dónde tal, no, le dice. Esto escribe ella, ¿eh? siempre según Amanda. Le dice, usted pinta. Esto es terrible. Lo peor que hay son las mujeres pintoras. Las mujeres, lo voy a decir, no tienen ningún talento. El talento es algo exclusivamente masculino. Y allí en aquella misma reunión estaba Leonor Fini, una artista argentina, y escribe a Mandalier, Leonor Fini, que estaba sentada frente a nosotros, simulaba no oír nada. Pobre. Sí, en fin. Bueno, eh, la verdad es que dice cosas de Dalí bastante fuertes yo os recomiendo buscar el libro si queréis os lo presto alguno pero con vuelta por favor por ejemplo otra, otra cosa que dice Adel de sus primeros encuentros es que el sue su sueño es la confusión de los sexos le gustaban los muchachos afeminados y hablaba constantemente del ideal griego del hermafrodita eh, se dirigía esto me, esto me ha gustado mucho se dirigía a las chicas con nombre masculino a los chicos con nombre femenino bueno un poco según le daba pero está bien ¿no? a mí eso me gusta sí me gusta Igual a ellos no les gustaba tanto. Por ejemplo, había una chica a la que él le llamaba Luis XIV. No sé por qué. Bueno. Sí. Ay, qué maravilla. Voy a empezar a hacer esto yo también. Sí. Y luego dice una cosa. Dice una cosa de sus gafas que es muy graciosa. Dice: "Hablemos de las gafas. Estaban tan sucias que no se podía ver nada a través de los cristales. No las limpiaba nunca y estaban recubiertas, entre otras muchas cosas, de la miel que tomaban el desayuno con el té. Yo a veces las limpiaba con ayuda de un kleenex." Entonces se las ponía, abría mucho los ojos sorprendido y exclamaba, Dios mío, qué diferencia, ahora lo veo todo, todos los detalles. Pero creo que me gustaba más cuando estaban sucias. Todo era más hermoso, desdibujado, como en los cuadros de Eugene Carrier. Carrier, ya sabe, ese que pintaba Maternidades en claro oscuro. Después miraba un objeto y exclamaba, pero si es un trozo de papel, con las gafas sucias pensaba que era un escarabajo egipcio. <laughs> pero esto no es cancelable, no, no, el hecho no, no, de que no. Las gafas sucias, Hay cosas cancelables, esto que, es que acabas no. de contar es totalmente mi padre. O sea, tengo el recuerdo de estar sentado en, silla, en el asiento de atrás del coche y que si, empezar el camino hacia algún lado, con mi padre conduciendo a mi madre al lado y mi madre coger las gafas a mi padre, limpiárselas, devolvérselas y dice mi padre, hostia, veo. Pues esto es, O sea, quiero decir que tampoco hay que cancelar a la gente. No, no, eso. no, no, no. No, pero es verdad que ella, sobre todo... Cuando no lo conoce mucho todavía dice que teme que sea que quiera que pose para él ella desnuda y que haya sesiones de lo dice tal cual toqueteos y estas cosas ya. luego no pasa y, y posa para él de hecho es la modelo de algunos de sus cuadros en fin también habla no conocía, miedo, conoce los, a gala no, no tenían miedo los, los modelos de Peter Huyar, eh. qué bien que iban ahí a a Peter Huyar no lo vamos a cancelar bueno yo yo no he cancelado a nadie yo no he cancelado a nadie de adelante de adelante es. También habla de la obra de Dalí preferida de Gala, que es la cestita de pan que habréis visto por aquí, que dice que, que Gala siempre llevaba joyas falsas y que él una vez le regaló una buena joya auténtica y ella dijo, no la quiero para nada, quiero que me regales la cestita de pan. Y es un cuadro, una cesta de pan hiperrealista que está por aquí. Y ya está, iba a hablar del gran masturbador porque escribió sobre él el hermano de Ángeles Santos Torruella. Oye, que me cayó mi ese... Rafael Santos Torruella... El gran ah, masturbador sí. fue una de las imágenes que me cayó en selectividad. Cabrones, porque nunca llegabas al siglo XX, en segundo de bachillerato, en arte, ¿sabes? Nunca. Ya, no. te, te lo, quedabas lo hice, ahí. claro, ¿no? lo hice. Era pillar, ¿no? Además es que me es fácil porque dicen que Dalí tenía pánico a los saltamontes. Sí, es verdad. Igual que yo. Pero pánico, pánico. O sea, yo que si Salta, ¿eh? Salta. Real. Si hay un saltamontes a 100 metros, lo veo, lo detecto... <laughs> Pero no sé hacia dónde va a saltar, que ese es el problema con Saltamontes, que es que yo, ni siquiera ellos lo saben, y me pongo a sudar de verdad, o sea, he llegado a llamar a mi madre atascado en medio de una duna de una playa, porque alrededor no paraban de saltar Saltamontes, como veis hemos dejado el mundo cancelado y estamos hablando de, de margujeos de repente, no pasa no sé nada. bueno sí, entonces lo de los Saltamontes y bueno, o sea que en ese cuadro tiene como Saltamontes que le daban pánico y una señora oliendo un, un paquete, entonces es como Fácil para mí acordarme de las dos cosas. Mira, lo voy a decir ya que hemos hablado del de Saltamontes... que está en el Gran Masturbador. Sí. Voy a deciros lo que escribió Rafael Santos Torroella, el hermano de Angelita, que en 1929, que era profesor, perdón, en el 29 pintó el Gran Masturbador Dalí. Era profesor y crítico de arte y dijo que la cabeza del Gran Masturbador es una de las personificaciones del propio artista que aparece en la pintura protagonizando varias escenas simultáneas. Como reflejo de la transformación anímica y erótica que Dalí acababa de experimentar a causa de la aparición de Gala en su vida. Y las fantasías dalinianas, Juanra, alcanzan su cenit, dice Rafael, en especial por lo que respecta al motivo del Saltamontes, que succiona desde abajo el cuerpo de esa gran figura metamorf metamorfoseada, porque los Saltamontes aterrorizaban a Dalí era su pánico desde pequeño, como el mío. Y está ahí debajo enorme, debajo de esa nariz que hace el gran masturbador, esa forma como, que es como una cara, una nariz de Dalí, como la del Bosco, de Jardín de las Delicias. Como la, sí, exacto, básicamente. Vale. Pero yo no soy un capullo, ¿eh? O sea, dale. vale. Venga, sigo yo. Sí, Dalí, finalizado ya, ya. Vale. Sí. O sea, era un genio capullo y ya está. Era un personaje también, yo creo. Habría mucha yo creo más. Que a él le gustaba decir estas cosas en, en público para sorprender. Ya, pero el tema de la relación con, con Gala habría que ver ahí, habría que ver qué había ahí dentro. Pero bueno, para otro capítulo, en exclusiva. Hay mucha más tela que cortar en el mundo de los cancelables en la historia del arte, no os lo vayáis a creer que son solo estos tres nombres que hemos dado nosotros. No, 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 más. Y tampoco se queda solo en el mundo eh, del arte de los últimos siglos. De... Último, los últimos dos siglos. En el podcast de Arte Compacto ya hemos hablado de Reni y de cómo su misoginia brutal le llevaba a no permitir el acceso a ninguna mujer a su taller. Solo podía entrar su madre al taller no. de, de Reni. O también hemos hablado de Velázquez y cómo durante su segundo viaje a Italia Mantuvo una relación con una mujer con la que tuvo un hijo, mientras en Madrid le esperaba a Juana, su mujer y sus dos hijas. Pero eso es motivo de cancelación, los que estáis aquí. No los sé. que estáis aquí, eso es motivo de cancelación, ser infiel. Pero no. está feo, está mal. No es... Pero es que entonces yo creo que estaríamos cancelados todos, ¿no? Lo acabas de dejar grabado esto, querido. O sea, es que te lo voy a poner. No, no, yo nunca sería infiel. <laughs> Pero acabas de decir que hemos sido todos. ¿Qué significa que, que todos hemos sido infieles? Quiero decir. Venga, ver, venga, no, venga, Creo que es algo. Lo que se considera infidelidad. Estoy hoy, que vocalizo fatal, perdón. Sí, es verdad. Lo que se considera infidelidad es algo que tiene que ver también con, con la relación que tengas tú, con el, el acuerdo que tengas tú con tu pareja. Sí. Con lo que el otro o la otra considera infidelidad y lo que tú consideres infidelidad. Total. Esa es una de las Entonces, cuestiones. Por eso creo que de alguna manera todos hemos sido infieles. Es de una alguna de las manera Para el otro, para nosotros sí. mismos. En cualquier caso, es una de las cuestiones que a mí me chirría de, el, de juzgar relaciones de otros desde fuera. O sea, tú cancelas porque desde tu punto de vista ser infiel es malo, pero es que a lo mejor. Esa pareja se permite ser infiel. Joder, relajémonos un poco, ¿no? O sea, tú qué sabes lo que pasa dentro de esa pareja, claro. ¿no? Sí, pero esta es la parte de... Ya, luego, luego, luego damos opinión. A Velázquez lo salvamos. A Velázquez lo salvamos. Eh, no solo va en torno a las mujeres el asunto, también hemos hablado en el podcast de Caraballo, por supuesto, y cómo eh, ese señor mató al menos a un hombre, que se sepa. Y encima no se enfrentó al castigo de la justicia. Él no, 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 no se quedó en Roma para enfrentarse al juicio, sino que decidió huir de Roma, recorrer todo el sur de Italia, y hoy admiramos enormemente las obras que pintó en el sur de Italia. Y no pasa nada. Y de hecho la, las conectamos un, con esa huida, ¿no? Bueno, eso va. No conocemos su nombre, creo que no conocemos su nombre, pero también un artista, seguro fue un artista, seguro fue un artista florentino, el responsable de la denuncia anónima que acusó a Leonardo da Vinci de sodomita por haber tenido una relación con algún chaval de su taller. Me gustaría a mí saber el nombre de ese artista, para cancelarlo también. En fin, la cosa es que... <laughs> O sea, cancelables hay muchas cosas dentro de la historia del arte. Y muchos señores y señoras. Señoras no, señoras no. No hay señoras, así que no se puede cancelar. <risa> <ninguna>. <risa> Pronto. <risa> Fíjate cómo me metí en la cabeza. Pero sí que hay señoras, <laughs> Juanra, cancelado estás. ¿Cómo que no hay señoras en la historia del arte? Que no hay señoras cancelables. Deja, no me líes. Bueno, aunque también un temazo, ¿eh? eh de, de los cancelamientos son las madres. Cuidado, ¿eh? Que hay madres muy hijas de puta y son mujeres y hacen la vida imposible a sus hijos y a lo mejor alguna era pintora o algo o sea que a ver que a ver bueno ya es que me sacas me tiras de la lengua ¿eh? Eh, pronto hablaremos nosotros tú y yo Bernardo arte compacto pronto hablaremos de una exposición que se acaba de inaugurar en el museo nacional del Prado que es Ostras. maravillosa espectacular y todos tenéis que ir a verla eh, pasiones vas a mencionar. pasiones mitológicas un proyectazo espectacular de verdad muy bonita. Y hablaremos de ella. Y tam también habrá que hablar un poco de cómo Rubens, lo siento, Alicia, Rubens, a sus 50 se enamoró de una niña de. Uy, ¿qué ha pasado con mi sonido? Perdón, te he tocado yo el volumen. Ya, pues. Me... <laughs> a los, a los 50 de Rubens se enamoró de una niña de 17 con la que se casó y a la que pintó desnuda en Las Tres Gracias. Y no solo artistas. Elena Furment. Sí. No solo artistas conflictivos, también hay temas conflictivos. Hoy vamos a centrarnos en artistas capullos, pero cuidado con la mitología, Bernardo. Cuidado con la mitología. Es que la mitología está canceladísima. Para algunos, esto no sé si dejar de decirlo, porque si está ese señor enviado, por, bueno, para algunos la mitología muestra violaciones en directo en los museos. Y lo han cancelado también. Hay tablas también en el Museo del Prado que también son cancelables, ¿no? Mira Lucía. Mira Lucía. ¿Qué pasa? Sigue. Hay tablas que también son cancelables sí. en el Museo del Prado. Hay un señor que se llama Botticelli, que pintaba el nacimiento de Venus, la primavera, escenas maravillosas, pero es que también contó la historia, voy a intentar decirlo bien, de Nastagio de Lionesti sacada del de Camerón de Bocacho. No fuerte. se la inventó él. Esta historia que seguro que conocéis, es, aparece por aquí en esta pantalla también, son, son tres tablas, son cuatro en realidad. Pero Para los entrado. que no estén aquí... Voy a explicar que tenemos una pantalla preciosa detrás de nosotros. Que os estáis perdiendo. O sea, imaginaos el conjunto que tiene esta gente delante: dos manzanitas de Apple aquí en los ordenadores, libros preciosos de Dalí, no sé qué, nuestra belleza, y detrás de una pantalla espectacular con fotos preciosas pasando. Te vas a levantar en plan, a azafata del precio justo, a tomar la pantalla. Se están tomando cervezas. Y, o sea, quiero decir que la gente que ha venido, pues, pues mola más que vosotros. Gracias. Gracias por venir. Pues Nastagio de Leonesti. ¿Qué cuenta esta historia? Pues es la historia de dos amantes malditos. Una mujer que a lo largo de, de los tres cuadros que tenemos en El Prado, sobre todo en los dos primeros, es perseguida eternamente en un bosque por un señor. Un señor con el que ella no quiso casarse, no le no correspondió su amor. Y los perros de este señor y él mismo a caballo la persiguen eternamente para matarla, arrancarle las vísceras. Y dárselas de comer a estos perros. Esto se repite eternamente. Entonces, Nastagio de Leonesti es un chico que está enamorado también de una mujer y se encuentra con esta historia en el bosque y le enseña a su amada que eso es lo que le va a pasar a ella también si no le hace caso. Ella presencia esta escena y dice ¡Uh, sí! Pues igual sí que nos casamos, ¿eh? <laughs> y para colmo... Si no me equivoco, estas tablas, ¿no? Exacto, la historia, por supuesto, acaba en boda, en las cuatro tablas. No como la nuestra, no como nuestra historia, Bernardo. Todavía no. Que este paso no acaba en boda ni para atrás. Y es un regalo de bodas, o sea, la propia historia, esta serie de tablas, son un regalo de bodas para una pareja que se va a casar. Se lo regala el suegro de ella, si no me equivoco. Bueno, precioso. Bueno, entonces, ¿tenemos que cancelar a Botticelli por pintar esto? Pues igual no. ¿Al que se lo encarga a Botticelli? Pues no sé. A Boccaccio. En fin abocacho por escribirlo. Pues igual tampoco, ¿no? No sé, es algo que pasó hace muchos cientos de años. Bueno, no te adelantes escribe? a las conclusiones, querido. En y fin. Además es una ficción, es una ficción, recordemos. La mitología también es una ficción. Todas estas historias que estamos contando... ¿Sabes? No te calientes, ¿verdad? No, perdón, perdón. Es que, espera, déjame decirlo. Juan me ha insistido mucho en, el que, en que no esté cabreado en este podcast, que tengo que estar tranquilo porque en las pruebas que hacíamos en casa me encendía mucho y me dijo, no, por favor, relájate. Relajado. Bien, gracias. Todas las historias eh, que hemos contado, que son solamente unas pocas para poner ahí algo encima de la mesa. Pues Ay, un... pero no menciona a Baltus. Baltus, 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 Baltus. Pues, pues mencionalo ¿Sabéis quién es Baltus? Bal sí, Baltus. Baltus, Baltus. Siempre le dudo. Bueno, él se llamaba Baltasar Klosowski. Voy a ir muy rápido, ¿eh? ¿eh? Él pintó varias veces a una niña que se llamaba también como la de como la de Picasso. Terés, Terés. Hay una, una obra que se llama Tegués, Soñando, que está en el Met. Y lo que muestra es una habitación empapelada a rayas oscuras y en esa habitación hay una niña con una camisa blanca, o bueno, como, como gris, como crema, ¿no? como, como blanco sucio. Así, de llevarla puesta bastante rato ya. Eh, lleva una falda roja y unas bragas blancas que se ven en el cuadro y está recostada en una silla de asiento así alargado, con las manos cruzadas sobre la cabeza... Una pierna en el suelo y la otra la tiene flexionada y el pie lo tiene sobre el asiento, se le ven las bravas. Eh, esta obra estuvo expuesta en el Thyssen, en una Expo temporal, y Harriet Baker escribió en Apollo Magazine a propósito de, de esta obra y de la Expo del Museo Thyssen cómo solucionas un problema como Therese. Le llamaba problema directamente Therese, cuando el problema igual no es no era la niña, ¿no? Era quien la pintó, pero bueno. Decía, ahí está, sentada, desafiante, sensual tensa y remachada la energía de una adolescente, con expresión soñadora y ausente, sola con un hombre que la pinta. A sus pies, un gato que es sustituto visual de su deseo. Come en un platito. En 2017 se presentaron 12.000 firmas para que el cuadro The Guest Dreaming, pintado por Baltus en 1938, dejase de estar expuesto en el Met. O bien que se, que se matizase, que se contextualizase. Esa presentación, esa, lo que es el cuadro, ¿no? Que se contase lo que es. El Met se negó a hacerlo. Decía. El, la petición decía que era un cuadro abiertamente pedófilo. El Met se negó a descolgarlo, sigue colgado ahí. En el Thyssen tampoco se contextualizaba. No se decía nada. Se decía que Tegres era un leitmotiv en el trabajo de Balthus. Y he ido, antes de venir aquí, a la web del MED, a ver lo que decían. En la información breve que tienen en la web del Met de este cuadro dicen: baltus como incontables artistas modernos, creía que el tema de la niñez era una fuente de espíritu puro, todavía no moldeado por las expectativas sociales. Muchos artistas de vanguardia de principios del siglo XX, desde Gauguin a Munch o Pablo Picasso, también vieron la sexualidad adolescente como un lugar potente de vulnerabilidad psicológica y una falta de inhibición. Y proyectaron esas interpretaciones subjetivas en su trabajo. Aunque puede resultar inquietante a nuestros ojos de hoy, Therese Dreaming. Dreaming Therese, hablo francés, inglés. <laughs> Therese Soñando se apoya, se basa en esta idea. ¿Qué te parece la contextualización? Opiniones después, después, segunda parte. Segunda parte. No voy a opinar. No me podía saltar a este señor, lo siento. Claro que no, pero... <laughs> No te justifiques. Maravilloso, muy interesante. Gracias, Bernardo. Bueno. Eh, es que si no estuviese inventado ya, es que, joder, es que nos encanta el podcast de, eh, de forma semanal, ideal total. Nos gusta muchísimo. Y cada vez que sacan algo más gracioso que lo anterior, me jode no haberlo inventado yo. Entonces, yo ahora te habría dicho... Qué bien, qué buen in invitado eres a mi podcast, Bernardo, <laughs> como, como haría Isa Calderón. Un saludo para Isa, que no creo que nos escuche. Y para ¿verdad? Lucía Dismar también. Para bueno, dos. en fin, todas esas historias, todas estas historias que hemos contado, que son solo una, un aperitivito, eh, esos temas conflictivos, estas cuestiones que hemos estado leyendo y, y buscando en las últimas semanas, eh, nos han generado un montón de preguntas, muchísimas preguntas. Preguntas que nos hacemos nosotros mismos y que, y que pre preguntas que te haces yendo pues, en, eso, en el bus o lo que sea, y para las que responder es muy difícil, realmente es complicado, creo que es complicado. Eh... Espera, espera, ya que, ya que estás pensando, es que tengo un Oscar Wilde aquí que viene, el vicio y la virtud son para el artista material para el arte. Si te parece... Hacemos el descansito ahora. Ah, vale. Voy a pedirme una Coca-Cola. Una Coca-Colita. Y después del descansito ya hago las preguntas, ¿vale? Y así ya vamos a, 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 a... Vale, nos gracias. tomamos algo. Juanra, vamos a abreviar esta segunda parte porque está por aquí David Solórzano con sus amigos y creo que se están aburriendo. Me ha parecido a mí... Bueno, pues ha dicho que no, pero no, estaba muy, no ha sonado muy convincente. Lo sentimos, David. <laughs> sentimos decepcionarte. En fin, eh, es que es un tema serio. No, no, no. Me sabe mal hacer coñitas todo el rato. Yo las haría. ¿Qué hacemos con esto? ¿Tú me dirás qué hacemos con esto? ¿Cómo gestionamos todo esto? Eh, creo que está sonando mi boca. Espera. Mira, que me has dicho, no, tome, no meriendes leche antes de salir de casa. Yo que sí, que mi merienda es leche. Y al final es verdad que... Se lo he dicho. Deja la boca pastosa. Hemos dicho, merendamos antes de ir. Sí, merendamos. Hombre, no he ido y a le he preguntado, ¿qué vas a merendar? No tomarás lácteos, de... que son malísimos para el micrófono. A las 7 de la mañana estaba yo haciendo pierna en el gimnasio como para no... Pero he llegado a casa a las 8 y media, ¿eh, jefa. No sufras. Es que está mi jefa otra vez aquí. <laughs> A las 7 de la mañana. Sí, Lucía, estaba yo saliendo para el Prado y él estaba ya equipado con la bolsa para el gimnasio. Sí, ha bueno, sí, en fin. entregado está. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué, ¿Cómo lo gestionamos? ¿Debemos, deberíamos dejar de mirar las obras de arte creadas por gilipollas? ¿Nos tenemos que sentir mal por consumir arte producido por machistas, por violadores, por agresivos, por asesinos? Mira. En el descanso me estaba diciendo Fernando Plaza Ponce que está aquí con nosotros, que sus alumnos cuando cuenta estas cosas de los artistas dicen, "Ya no me gusta, menudo gilipollas, no me interesa ya, no queremos saber nada de él." Bien. Es una opción. Entonces me está diciendo que tengo que dejar de ver Match Point. A mí me encanta Match Point. Me parece un peliculón espectacular. Me pasó bien Hombre, con y esa Blue película. Jasmine. Yo soy de Blue Jasmine. Jasmine. Qué fuerte. Tengo que tirar a la basura los libros de Harry Potter. No me sale de los huevos, ya te lo digo. Tíralos. Y no. Y hay muchos so libros buenos por ahí. No. Y a mis sobrinos les digo que se lean Harry Potter, mis sobrinos, porque, porque son niños pequeños que les vendrá bien. Porque en Harry Potter no hay, o a menos que se detecte, ningún problema con las mujeres trans, porque no hay mujeres trans, <laughs> que sepamos. Porque no existen. Lo que, que es, lo que es más importante de todo. La pregunta de verdad, la buena de todo esto que hemos hablado antes. ¿Debo yo, de 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 debo yo ya me pongo hasta nervioso, no me extraña? Tengo que dejar de babear con John Cortajarena. Porque la tortilla estaba fría, ese cajón. Pero le llegó la tortilla al final. Yo sí. Creo que ¿Sí? Sí, se la comió el pobre, madre mía. Bueno, el pobre. Oye, que llevé al lado del museo. ¿Lo ¿Sabes esto, no? Bueno, yo un día estaba ahí saliendo de la oficina, yendo al casón, y de repente levantó la cabeza porque un chico había un chico muy alto, y miró al Bueno, en fin. Y era John Cortajarena. Ahí con sus bolsas de la compra. Bueno. Es demasiado alto. No, en serio. Cancelado. Sí, es muy alto, es verdad. <laughs> Para ti, Bernardo, es fácil que sea. <laughs> muy alto. Bueno, eh, en fin. Bueno, es que aquí, claro, hay gente que te ha conocido hoy por primera vez en persona y seguro que han pensado, Dios mío, qué bajito. Qué bajito, ¿sabes? me lo dicen todo el rato, sí, sí. <laughs> bueno, me da igual. Sí, en mi familia somos bajitos. Yo soy el más alto de mi familia, esto es real. En casa de mis padres soy el más alto. Pero no grites. <laughs> Ay, perdón. No puedo estar cabreado, perdón. Tu hermano es que es muy bajito, sí, tu hermano es muy bajito. Mi hermana también. Bueno. En serio, no, vamos en serio. Eh, si, hacemos, si, si disfrutamos con estas obras de arte, si, si leemos esos libros, si vemos esas pinturas, si vemos esas películas, nos convertimos en cómplices de estas personas. La moralidad del artista tiene o no relación con la calidad de su obra. ¿Qué deben hacer los museos con la obra de esos artistas? ¿Habría que descolgarlas y guardarlas en almacenes? El Met, ¿no? La pregunta. El Prado tampoco. La pregunta ¿Se puede separar obra de artista y el artista de la persona? Bueno, pues nada, hasta mañana, hasta luego, gracias, hasta, hasta que hemos llegado. O sea, eh, qué fuerte. Te tengo que decir, Bernardo, que llevo toda la semana dándole vueltas a estas preguntas. Muchas uh -huh. vueltas. Sí. Eh, y he cambiado de opinión como 25 millones de veces, básicamente. Eh, Nos ha pasado preparando este programa. Sí. sí. Así que si vais a esperar, yo no, no creo que nadie espere de nosotros una solución a estas preguntas, porque no somos filósofos, no somos mm, gente sabia. Es más, no somos ni siquiera periodistas. Que un periodista a lo mejor lo soluciona en un artículo. ¿eh? Nosotros no. Ento <laughs> lo siento, Bea. <laughs> es que Bea es periodista hasta que se entera. Es que no es, Bea, no es periodista, no te enteras. Estás canceladísimo, Juanra. Seguro que hay algún periodista en la sala. Hay algún periodista en la sala. Esto nunca lo hemos preguntado. ¿no? No. Ya, ya, él, él está estudiando. Sigue <laughs> sí, tomando notas. <laughs> bueno, el caso que no somos periodistas, no somos es gente sabia, así que no vamos a dar solución a esto, ni pretendemos dar solución a esto. Pero yo, dándole vueltas a estas preguntas, sí que quería hacer un capítulo, claro, hay que darle contenido a esto. Entonces, he pensado en comentar cosas que para mí son como importantes para dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? Sí. He tenido toda la semana en el guión lo siguiente. Yo lo voy a resumir en x puntos. ¿Vale? Porque no sabía en cuántos puntos resumirlo he estado toda la semana poniendo 5, 7... mejor que en XXX, tal. en N puntos. Al final he puesto... No. no. Ah, acá son 3X, mal. No, bueno, da igual. Eh, cancelado. Entonces, al final he puesto 6 puntos, ¿vale? 6 puntos vale. que resumen lo que yo pienso sobre esta cuestión. Sobre la cultura de la cancelación. Sí, tú si quieres, vale. eh, pues como que si quieres opinas sobre lo mío o no, sí. o lo que sea, y ya está. Y esto no es un falso eh, cosa ensayada, es que realmente a partir de aquí no está ensayado, así que, bueno, bien. Eh, Seis puntos, lo que te decía. El primero, para mí, lo más importante. No, no, lo más importante no, ¿eh? No, esto lo borráis. El primero. El primero no está en orden de importancia. De hecho, estará más bien en orden inverso de importancia, más o menos, no sé. Bueno. El uno, me parece que todas las respuestas que puedes dar a estas preguntas serán subjetivas. O sea, creo que no hay una verdad al respecto. Solo hay opiniones. Y eso tiene dos consecuencias. La primera. Lo hace un tema súper interesante, porque al final oye las opiniones distintas, ¿no? Y las discusiones son muy interesantes. La segunda, ya sabemos cómo son y ya sabéis lo que pienso de las opiniones en general. Todos tenemos una opinión, lamentablemente. Y el mundo de las opiniones está abierto a muchas gilipolleces también. Y Twitter es gratis. ¡Hostia! Claro. <laughs> es que he dicho al principio que el, la cultura de la cancelación se mueve en Twitter. Alicia ha dicho, ay, ay, ay. Claro, es que yo odio Twitter. Odio Twitter tanto o casi. El siglo XIX y Twitter están ahí, ahí. Por eso, en Arte Compacto, tú te encargas de, de ver lo que pasa en Instagram y yo me encargo de Twitter. Sí. Porque no puedes soportar Twitter. Tú. No puedo soportarlo, me pongo muy mala hostia. No puedo, no puedo, no puedo. Igual que no puedo ver los directos del Prado en el momento del directo. Porque si leo los comentarios de la gente, me pongo muy negro, muy, muy nervioso. Y contesto, a veces contesto en voz alta ahí en casa. Bueno. Hablas con la tele, en fin, con o, nuestras madres. Temas que, que... tú hablas con, con la gente de Instagram que no te oye. ¿Qué parte de opinión es todo esto? Sí, además a veces digo qué pedazo de gilipollas. Ah, carita sonriente y ya está. Bueno, que, que partiendo de que es subjetivo y de que y de que todos son opiniones, eh, he pensado, claro, es que la lista que tú, hemos, tú y yo hemos hecho antes. También es subjetiva. O sea, habrá gente, habrá gente que no considere que esa gente sea cancelable. O sea, seguro que una señora de Vox, una señora que vota a Vox. conservadora. Seguro que aquí no hay ninguna. No creo si la hay, pues ya se puede ir, mira. Una señora que vota a Vox. Bueno, recibimos algún seguidor de Vox gracias al Museo Naval. Todo tengo que decirlo. ¿no? Bueno. Eh... Claro, es que ya lo dicen los periodistas. Que, sí, sí. Eh, <laughs> una mujer de Vox haría una lista distinta de, de gente cancelable. A lo mejor cancelaría a artistas que en alguna ocasión han utilizado su arte, pues no sé, para denunciar injusticias, por ejemplo, o pondría en la lista a artistas homosexuales. No pondría a un artista que haya llamado puta a su mujer, probablemente, porque a lo mejor ella piensa que las, no, no sé. Vale, vale. Entonces, tendemos a ser egocéntricos y pensar que nuestra forma de ver el mundo es como la buena, es la única y además es la que, comparte, la que compartimos con los demás. Y eso no es así. Es porque, claro, nos movemos en círculos de gente que más o menos comparte nuestro punto de vista, nuestro nivel sí. intelectual, nuestro, nuestra cultura, nuestras cosas. Entonces, al final, tú piensas que el mundo, el mundo piensa eso, pero el mundo no piensa eso, porque si no, no ganaría Ayuso las elecciones. <laughs> piensa eso tu mundo. Entonces, la gente que te rodea. Entonces, o la gente a la que sigues en Twitter. Claro, no. Claro, la gente... Bueno, encima la gente de Twitter ya... Bueno, entonces... Cancelar es algo súper subjetivo. Aunque parta de un grupo de gente, esa, ese grupo de gente cancela desde unos parámetros éticos, morales o lo que sea, que son solo compartidos entre esa gente, no son compartidos con el universo universal. Entonces, eh, pues, pues ya está. Pues entonces yo creo que ya partiendo de esa base, pues es que la cancelación a mí me perturba un poco porque es como, bueno, pues no sé, yo ¿me he explicado? Sí, es que creo que de te veo con cara de sufrir. No, tengo cara de sufrir. Le quería preguntar se han algo. Bueno, <laughs> eh, yo creo que la cancelación es muy de nuestro tiempo, muy de las redes también. Sí, pero se cancela a veces sin deber cancelar, ¿no? Yo creo que tienes un caso tú por ahí que nos interesa en ese sentido. Bueno, es que se deba o no, este caso es muy subjetivo también. Vale, cuéntanoslo. <laughs> Venga. Eh, preparando el programa, me he escuchado un podcast que se llama The Wiki Art del Art Newspaper. Oye, muy recomendable. Sí, es muy interesante. Mm. Más que el nuestro. Y en él, pues, por ejemplo, Eric Hatala, en, en, el, en el episodio que dedican, es de septiembre de 2020, y se llama Canceled, igual que este, este episodio nuestro, no nos hemos copiado, o sea, se nos ocurrió Cancelados, pero efectivamente ese capítulo se llama igual, se llama Canceled, y luego continúa, Should Good Artists... Pay for bad behavior. Deberían los buenos artistas pagar por su mal comportamiento. Y en el Eric Hatala, que escribe en Apollo Magazine y que es profesor de filosofía en Massachusetts, y que está escribiendo un artículo sobre artistas inmorales que se va a publicar en enero que viene, pero ya lo tienen anunciado en Amazon, ya se puede precomprar. Nosotros hemos intentado comprarlo, pero hemos visto, ah, no, no, que es para enero de 2022. Bueno. Qué bien has dicho, masachuches. Masachuches. No sí. los, <laughs> los chuches. O sea, sería incapaz. Van a subir los chuches. <laughs> Perdón, sigue, sigue, sigue. Los chuches. El señor este, ¿qué? El señor este habla sobre Goguen. Esto que hemos contado de Goguen, pues lo abordan también eh, en el podcast de no, el al caso ese que te es que, Sí, por sí, favor. sí, voy, voy al caso que Venga, te interesa. Vale. Que te he preguntado por él. Eh, después de Goguen. Llegan otras personas, fotógrafos, eh, profesores también de universidad, y abordan el tema de una reedición de un libro de fotografía que se llama London by Jan Buturini. Es un libro de fotografía que se publicó en el año 69, este señor está muerto ya, se murió en 2006, pero un fotógrafo británico de la agencia Magnum, Martin Parr, hizo una edición de este libro, una reedición actual. Y en ese libro aparece una imagen que habréis visto por aquí en nuestra fantástica pantalla, valorada en 10.000 euros. Esa foto es de una mujer negra. Son dos imágenes. Las, las explico para la gente del podcast porque vosotros ya la habéis visto ocho veces por lo menos. Ah, justo está aquí. Qué bien. Tú sigue, tú sigue. Bueno, aparece una mujer negra en una de las imágenes, trabajando con un uniforme de seguridad puesto y con un gorro en el metro de Londres. Años 60, ¿vale? Y a su lado. Hay una foto de un gorila en su jaula del zoo, también de Londres. Vale. Esta foto está en ese libro de fotografía de un fotógrafo italiano. Martin Parr la reedita y escribe un texto en el que no habla, no, no contextualiza esa foto en nuestro presente. Os estáis imaginando lo que viene, ¿no? Martin Parr. Claro, el, el italiano ya está muerto, o se da igual, ¿no? Martin Parr cancelado porque ha, editado, ha reeditado este libro. Pero que llegó a Twitter esta historia o algo así. A raíz de unos tweets que empiezan a publicar, cancelan a Martín Parr porque es una imagen, pues eso, una imagen que no es ética, que es inmoral, está comparando, como tantas veces se ha hecho, a una mujer de raza negra con un gorila. Eh, los que conocen la obra del italiano dicen que él fue antirracista, que luchó por los derechos de los eh, de la gente, de, de la gente sobre todo de la gente menos representada y que precisamente en esa época estaba denunciando que los negros los trabajos que tenían eran trabajos en los que estaban encerrados como en una jaula. Pero la imagen vista con los ojos de hoy es una imagen absolutamente cancelable. Bueno, para mí no lo es, pero vale. De todos modos, Martin Parr por... acabó, perdón, acabó dimitiendo en ese, eh, hablamos de 2000 vamos no me hago inventar de 2018 19 es me por te a ahí preguntar. como director del primer festival de fotografía de Bristol eh, se pusieron muchísimos tweets eh, eh, fue gente a quejarse a una exposición en la National Portrait Gallery por esto o sea se lió muy parda y Martin Parr pidió perdón de hecho pidió que se destruyeran las ediciones del libro que estaban sin vender es un señor británico blanco y que ha, básicamente ha pedido perdón por no tener en cuenta que hay una pluralidad de, bueno, de visiones de lo, que, de, lo que él, de lo que él editó. O sea, que esto eh, lo utilizo yo para, para hacer un hincapié. Las cancelaciones de Twitter también tienen repercusión luego en la vida real. el señor tuvo que dejar de ser director de un festival de fotografía sí por culpa de esta, de esta cancelación en Twitter, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre esto, por ejemplo... Eh, se ha dicho de todo, ¿no? En el podcast dicen que no se les ocurre cómo puede ser que en, en el mundo post-Michu Martin Parr publicó esa foto en esa reedición y no escribió un texto contextualizando, yeah. diciendo que la foto no pretende hacer mofa de la mujer, texto que sino cual... que pretendía denunciar las condiciones de trabajo. Texto que en cualquier caso no se van a leer en Twitter. O sea, la gente que, <laughs> la gente que escribe en Twitter corriendo, cancelable, cancelable, me una puta mierda de foto, esto es racismo, racismo, racismo hashtag, 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 esa gente probablemente no se leería el texto que, 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 que rodea la foto en el libro, en cualquier caso. O sea, yo creo que eh, a sí. veces la rapidez de las redes, la inmediatez con la que se reacciona a las cosas de las redes, va en contra de eh, los contenidos un poco más densos, como puede ser esto. ¿no? Y entonces lleva a cancelar cosas que, bueno, pues la gente... No nos paramos, vamos rápido, no nos paramos a leer. No, no, no. Exacto. Pero también lo de destruir los libros, eh, un fotógrafo judío escribiendo sobre este tema en otro artículo, decía que se llama Damien Berger, británico pero nacido judío, decía que a él no le gustaría que, que destruyesen, bueno, que destruyesen eh, los. los le está costando los porque, vestigios porque del holocausto. Lo, ten, lo tiene escrito en inglés el tío ahí en la pantalla, haciendo un alarde de... Bueno, que no quería que destruyesen los vestigios del holocausto o las estrellas de David, que él no, que él no quería que desapareciese su historia. O sea, que esté ahí, sí, que se... Es que si, si lo haces desaparecer, al final es como si no existiera, ¿no? Igual que, que si no lo nombras, entonces... Bien, correcto. ¿Qué hacemos? Y así llegamos a, mí, a mi punto número dos, ¿vale? Que no es el segundo, no importa, ya ha quedado claro. El punto número dos es: yo, yo, Juan Rasanz, me siento diferente si el autor, Hopper. si el autor capullo al que me enfrento está vivo o está muerto. Yo creo que si consumes el producto de los vivos, de un capullo vivo, al final de una forma u otra estás apoyando como creador a ese capullo vivo y en muchas ocasiones le estás apoyando económicamente. Por tanto. Comprendo ahí la cancelación completa de una persona. Compre comprendo que no se le dé facilidades ni apoyo a un creador que es mala gente, ¿no? En el en el hoy. Pues cosas co lógicas, como que comparte el mundo con nosotros y sabe lo que está bien y lo que está mal para todo sí. el mundo hoy, o en general. Bla, bla, bla. Todo esto, a pesar de que yo vaya a seguir viendo películas de Woody Allen, lo he dicho antes. Con... Tampoco ves muchas, ¿eh? Mm, sí, todas, pero un, una vez, tampoco. Todo... <laughs> No como las de Harry Potter. Ay. Qué época tan feliz, aquella que él no había visto Harry Potter nunca y tuve que ponérselas yo una a una cada fin de semana. Fue precioso. Bueno. Fue para bonito. mí precioso, para él un horror, seguramente. No, no, fue bonito. <laughs> es que verlas de adulto es muy duro, eh, es muy duro. Bueno. Con los... ¿Cómo se llamaba el, el, este bajito? Dobby. Dobby. Ay, pobre Dobby. Pobre Dobby que muere. Muere mucha gente ahí. No, de, de, los del final no no, no. no vaya a ser que alguien. Bueno, en fin, Hombre, no. con los muertos, hablando de muertes, con los muertos, con los, con los capullos muertos debería ser más sencillo. Están muertos. A mí me facilita mucho tener distancia respecto a ellos. ¿no? Y además podemos tachar la trascendencia. No, no podemos, quería decir, no podemos tachar de la historia la trascendencia que las obras de esos capullos tuvieron en la historia del arte. O sea, que las obras de Picasso influyeron en, en decenas de pintores después que él y generaron tin, ríos y ríos de tinta, no se puede tachar ya eso, eso es imposible quitarlo de ahí, eso está ahí. Además, además cuando hablamos de artistas muertos, siempre podemos apelar al anacronismo. ¿no? no vas a aplicar la moral actual a gente del siglo XVII. No puedes, no. no puedes esperar que alguien del siglo XVII tuviese las mismas mm, sensibilidades que nosotros hoy. Está muy feo eso. Es que no, es que, no es que esté feo, es que es difícil, imposible. No. Ni siquiera a mi madre le puedo aplicar la misma sensibilidad que tengo yo hoy. Correcto. Correcto. Yo oí muchas veces a mi madre decir, pues sí, ese es maricón o ese... Sí 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 cosas muy feas de pequeño yo decía entonces, yo no puedo ser eso porque eso es horroroso yo he tenido que esperar años hasta que mi madre ha aceptado mi homosexualidad cancelo a mi madre canceladas las madres de arte compacto pues no estamos locos hay que decir que ahora las dos están deseando que haya boda para ir las dos de madrinas Con el momento ese momento de pero entonces quién es la madrina Maravilla. <laughs> así que sobre todo la tuya. La tuya también la última vez. Es que sí, pero a otra... mí es más gallega. Entonces es... y entonces. La suya es entre... Va a haber una madrina o dos. Come más empanada. <risa> <risa> soy madrina o no soy madrina. Juanra no comes nada. Así, así es la vida real con su madre. Bueno, este es el número punto dos, el, el, el número dos. Madres canceladas, madres canceladas. Me encanta esto porque están vivas. <laughs> Cuando estén muertas ya no las cancelamos porque ya están muertas. <laughs> punto número tres y el serio, ¿eh? Serio, de verdad, serio, serio. El punto número tres. No, para mí y para ti yo creo que también. Ahora me lo dirás. No, no se puede separar obra y artista. No, eso no funciona. Creo que no funciona. No funciona. No funciona. O sea, me estás diciendo que me estás diciendo, me estás diciendo que las mujeres que gritan o lloran de Picasso que además están inspiradas en su mujer de turno, ¿se pueden separar de su personalidad? ¿Se pueden separar de esa relación que tenían tan tormentosa? Pues no. ¿Me estás queriendo decir que los personajes femeninos, tontos y absurdos que a veces escribe Woody Allen no tienen relación con su forma de ver a las mujeres? Pues claro que tiene que ver. Claro. ¿Que los cuadros que muestran las niñas de Gauguin no tienen que ver con cómo él veía a esas mujeres, a esas niñas de Gauguin? Pues tiene que ver, creo que tiene que ver. Me estás diciendo que las tres gracias de Rubens. Bueno, a lo mejor ahí me estoy pasando un poco. Espera, 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 espera. David pero... y Goliat, David y Goliat, hola, buenos días, de Caravaggio. Cuadro que pinta en el exilio, oh, o no, sí, le vamos a, a llamar el exilio, para el Papa, precisamente, para pedirle perdón por el asesinato. Y la cabeza del tío que está muerto es la cabeza de Caravaggio. Eso no tiene nada que ver con su asesinato. Ya, ¿cómo pero... se llama esto? Asesinismo, no se llama. <laughs> no sé qué quieres decir. Pero esto es, Juana, porque tú lo sabes, porque tú lo sabes todo esto, pero alguien que llega con ojos limpios a ver a Caraballo ¿eh? o a ver sí. a quien sea, sí. a Baltus no. Agoguen, incluso puede ser que sí. Sí. Puede ver esas obras e interpretar otra cosa. Fíjate lo que dice Oscar Wilde: es al espectador, no a la vida, lo que refleja realmente el arte. Tú ves un reflejo, si no sabes todo esto de la vida. Y, y tal tú uh -huh. es un reflejo de lo que tú tienes dentro y ahí vamos a lo que decía eh, Fernando Fernando en el descanso cuando él les cuenta a sus alumnos todas estas cosas ¿Y eso? Pues ya, no, ya me no me interesa pero si no lo sabes te puede llegar a interesar claro. ya eso es un tema muy interesante Bernardo muy bien muchos otros... es que no se puede separar y sí no se puede separar bueno me... <laughs> Muchos de los que piensan que sí se puede separar, que piensan como tú, o que piensan como Wild, no, tú tampoco piensas que sí. Tú, bah, gris, ¿no? Bien, correcto. Es eh, que blancos y negros aquí, mal. Ya, mal, fatal, sí. Pero bueno, Twitter pero no es... es muy de blancos y negros, la cancelación es de blancos y negros. La cancelación es blanco y negro, correcto. Eh, muchas de las voces que defienden que se debe separar autor y obra se basan en los preceptos defendidos por Roland Barthes, Box, Box. No sé cómo se dice. Bats. Yo soy el que habla mal Bats. idiomas, el, es el que habla bien idiomas. No sé. Él, el Roland. <laughs> por... Hablo inglés y francés a la vez como antes. <laughs> Voy a decir Roland. Por... de Dreaming. Soy como Juliette Vinoche. Voy a decir Roland, que es más fácil. Roland, filósofo, escritor, ensayista, defiende en su La Muerte del Autor que no hay nada de un autor en su obra. Nada, nada directamente. Él está, eh, escribe esto a mediados del siglo XX. ¿eh? Él se refiere a los escritores, pero pues se puede, no podemos coger y sacarlo para todo lo demás. Las obras, dice, las obras de arte son hijas de su tiempo, de su contexto. Incluso son herederas de toda una tradición que supera en mucho al artista. Para él, el artista es un concepto capitalista totalmente. Si pasamos la historia del arte, ver... Por el filtro de Roland Barthes, ¿vale? Si pasamos la ta por ahí, nos quedamos con la historia del arte a, a, a lo medieval, para que nos entendamos. Aunque ahora claro, los medievalistas me dirían cancelado, porque sí que hay autores en la Edad Media. Sí, muchísimos. Bueno. <laughs> eh... No, pasa, pasa por el filtro de ese señor francés y entonces se nos queda una historia del arte sin autores, porque él considera que, igual que las obras medievales de arte, sí. son, son fruto del contexto religioso, social, político, eh, lo que se encuentra alrededor de los artistas, y no tanto de ellos. Él lo que dice es que los artistas son una invención del Renacimiento, basándose en la antigüedad, claro, a su vez, eh, para sacar provecho de esto. ¿no? Se inventa la importancia del nombre detrás de la obra de arte para tener ese nombre al levantarlo a los altares y pues eso tener el nombre. como el genio el artista la imagen del artista genio claro capitalista dinero todo ese tema de cosas eh, no es tontería ¿Estás yendo a por Banksy o algo así ahora no no, vale, vale. no es tontería todo esto que dice este señor tampoco te digo es eh, una cosa eh porque acá claro, un artista evidentemente lo que hace no parte solo de su interior parte de todo lo que le rodea su sensibilidad como decíamos o su falta de sensibilidad está condicionada también por el momento en el que vive por lo que tiene alrededor y por eso de ahí lo de juzgar desde hoy el pasado el anacronismo y todo eso no si matamos al artista, ya no hay problema que valgas respecto a las preguntas que nos hemos hecho. O sea, si matamos al artista, ya nos da igual, todo es no y punto, ya está, no importa nada. Lo que importa solo es la obra de arte, es lo que tú dices, lo que el espectador se, enfrenta, se encuentra al enfrentarse a la obra de arte. Él no es importancia. Se la extirpamos a la persona que ha hecho la obra y se queda la obra y el que la activa es el otro lado. Exacto. Me parece que esto, aunque tenga sentido y, que es, y es muy interesante y aporta matices a lo que estábamos hablando. Creo que como teoría, así como tal, no la compro. Completa, no la compro. Pero me quedo con partes, ¿vale? Vale. vale. Tengo aquí puesto: ver, eh, lea Wild. Pero no sé si tienes. Eh, ¿Ya ¿Así? es lo que has leído antes o quieres más? A lo mejor es lo que he leído antes, ¿eh? Es que el guión. Lo, lo he dejado por ahí el suelo al principio del podcast vale, pues y perfecto. tengo solo unas notas aquí. Pues genial, pues sigo. Entonces. Y ya me callo, ¿eh? Que luego, luego no me. Luego, Quiero no. hablar del reportaje de la sexta, eso sí. Si voy no, a hablar de la sexta. Que eso no viene ahora todavía. Pero enseguida, enseguida. Cuando tú me dejes hablar en tu programa. El punto cuatro, que es el más importante. <laughs> no me digas eso, que luego no me excusa. O madre mía, qué vergüenza me da. Bueno, el punto cuatro, que es el más importante. De verdad, el más importante. Aquí sí que sí. Porque el cuatro. Porque punto sí. número cuatro. Bien, gracias. En el número 4. ¿Cómo era? Esto? <laughs> ¿Cómo se llama ese hombre? Tony, Tony Aguilar. Aguilar. Tony Aguilar, sí. Bueno, para mí. Otra vez. Partiendo de esta idea de la muerte del autor el problema más grave creo que lo tengo con los grandes expertos y escritores que han hablado sobre estos artistas y que son los, responsables, son los responsables de la imagen de genios que de ellos hemos recibido. La historia del arte que nos han transmitido estos señores ha sido parcial y por tanto excluyente evidentemente. Y se ha decidido que estuviese protagonizada, en general, por esos hombres genios, heteros, agresivos, bebedores, magos, folladores, a los que les rodean halos de divinidad cuando nos enfrentamos a ellos. Es una narrativa, que es algo también muy de ahora, ¿no? Correcto. Está de moda usar narrativa para todo. Pues eso es una narrativa. Exacto. La artista genio. Hoy empezamos a ser conscientes, pero hoy, hoy ¿eh? O sea, hoy, día 18 de marzo... <laughs> de 2021. No, hoy no plenamente conscientes de que hay mucha parte de la historia del arte que ha sido excluida para dejar espacio únicamente a estos genios folladores y que han servido y que han sido, perdón, elevados a los altares en base a una serie de valores que hoy evidentemente no compartimos y desde ahí creo que viene la crisis que tenemos. O sea, creo que la crisis no es tanto con el autor como con el, todo lo que ha habido en medio y que nos presentan a estos señores como grandes genios maravillosos. Dios mío, Goguen es la puta polla. Es maravilloso. Te lo colgo aquí en esta pared, que es más importante que la otra. porque está es pegando importante. con Gogen. El ministro de Cultura se pelea con el otro ministro de Cultura porque el Goguen no puede salir de España. Y que le den por culo a Gogen, que Exacto. se lo lleven, concha. Ahí está la cosa. Gauguin, a mí, Gogen, hoy en día, pues me da igual Gogen. No me importa Gogen. O sea, Gogen me da igual. Pero se está generando a su alrededor toda una cosa que a lo mejor no, no, no se adecua, no se, adecu no se adecuada respecto a cómo, se, cómo era ese señor, quién era ese señor, ¿no? Sobre esto hay un montón de estudios. Y y igual por... no es momento, ¿no? De... Sobre esto hay un montón de estudios y aportaciones mucho más interesantes de lo que podamos hacer tú y yo aquí. Por ejemplo, Nacidos bajo el signo de Saturno de 1963 de los Wittkower, El fin del arte de, de Donald Caspit de 2004 o La leyenda del artista de unos señores que no voy a decir su nombre porque es súper complicado de 2000, 2007. Estos, estos Chris señores y Otto kurz, Estos señores 2007. alemanes, alemanes siempre historia del arte alemán. Eh, estos alemanes dicen que nos han llegado biografías de los artistas que nos los presentan como héroes, como magos, ¿no? Que es lo que estaba diciendo yo un poco. ¿Y esto a qué se refieren? Pues mira, para seguir hablando yo, te voy a hacer un resumen rapidísimo de tres casos, tres, ¿eh? Casos, hoy a estoy ver. yo con el numerito. Tres casos de, de, de historiadores del arte o cosas eh, de, que nos han contado. Eh, vale Pero bueno. De más importante a menos o de menos a más. Esa Calderón. De, no, en orden cronológico. Me voy a la antigüedad. Vale. Además, es que he cogido tres casos, tres casos separados en el tiempo para que tú me entiendas. Mira. Nastagio de Leonesti. Muy bien. Antigüedad. Esta es la escena de la boda. Previa a la boda. Perdón, te estoy boicoteando un poco. Sí, y luego querrás que corra. Venga, venga. Antigüedad. Me voy a Plinio el Viejo. Claro, tampoco tengo mucho más a dónde irme. Plinio el Viejo es masturbaciones en esculturas de Venus. Vale, Plinio. Lo sabes, de marineros. Plinio el Viejo, en su historia natural, ya dibuja ese, ese aura de gloria y genialidad en torno a los artistas. Él escribe mitos, leyendas sobre los artistas y dice. Pues cuenta cómo los reyes, como por ejemplo Alejandro, admiran artistas como por ejemplo Apeles. ¿no? O sea, eso es como, ¡buah! Ya estamos haciendo la bola grande de lo que son unos artistas. ¿no? Es como, ¡buah! Renacimiento. Fíjate qué rápido ha sido. Renacimiento. Me voy a Basari. ¿Este cara. es el 2? Sí, no, sí, pero de estos tres prim de, O sea, sí, el 2 de los tres, ¿vale? No del 4. Vale. Eh, Renacimiento. Basari. Basari, qué dice de Leonardo da Vinci? Dice. Además de que hacía obras maravillosas y que todo estaba muy bien, <laughs> dice, en un solo cuerpo, belleza, gracia y virtud, de tal modo que cualquiera de sus acciones era tan divina que dejando a la zaga a los demás hombres, resultaba manifiesto que se debía a una ávida de Dios. Pero esto va más allá cuando habla de Miguel Ángel. Y, di pues, claro, su amiguito, claro. y además de alabar todas las obras de Miguel Ángel, dice, quiso... Quiso Dios, quiso Dios. Dios. Quiso. Además. Dotarlo a Miguel Ángel. y no se acaba aquí la frase. <laughs> que le pega, ¿eh? Entonces, ¿no? bueno, dotarlo. de real filosofía moral. y darle el adorno de la dulce poesía. para que el mundo lo admirara y escogiera como singularísimo modelo para su vida. sus obras la santidad de sus costumbres y la de y la calla, y la humanidad de todos sus actos en en Miguel suma, Ángel esto en serio en suma para que fuera considerado por nosotros como un ser más que terreno celestial o sea Miguel Ángel era el puto Palabra Jesucristo. de Dios o sea, sí, sí, sí. te alabamos, señor Jesucristo en la tierra era Miguel Ángel pero es que Miguel Ángel si lee eso dice pero eres gilipollas yo no soy así no me representa el otro día mi jefa me dijo una cosa que tiene mucha razón ¿Te imaginas lo que sería probablemente montar una expo con Miguel Ángel sobre las obras de Miguel Ángel con Miguel Ángel vivo? Insoportable. O sea, lo que podría ser tener de comisario artista a Miguel Ángel Bonarotti. Insoportable. De irte corriendo. O sea, cancelar. De, de dejar tus plazas fijas <laughs> en el Prado. Cancelable él y cancelable todo lo que le rodee. O sea, insoportable. Bien, claro, pero es que ser insoportable es cancelable. No, bueno, vale. Hoy. Como coordinador. Sí. <laughs> Correcto. Tiene toda la razón. Hoy vamos al hoy. Y me voy a un historiador del arte actual que está muerto y por eso lo hago, porque como está muerto, pues siento oh, es una cierta que... distancia. Y es lo es siento que, perdón, mucho... es que me estoy acordando de nuestra compañera Almudena que trabajó en el Prado. Tengo que decirlo, que ahora trabaja en el que... Bueno, que ahora trabaja en el Reina Sofía y algunas de las veces que la vemos nos cuenta lo insoportable que es trabajar con artistas vivos y con algunos de sus herederos. Perdón, ya no digo nada más. Qué maravilla es trabajar en el Prado y no tener artistas vivos casi nunca. Cuando hay alguno es como, a mí no me toca el artista vivo. <laughs> Hola Jordi, perdón pues, seguir. Es que a Jordi ha tocado un artista vivo. Bueno. También un... Madre mía, Jesucristo. No te metas en el <laughs> dale, dale, sí. Vale. sí, sí, es verdad. Hoy, hoy, hoy. Me voy a un historiador del arte que le tengo aprecio en el fondo, pero es que tengo que ir a él, lo siento, es que no puedo hacer otra cosa. Esto, he venido a jugar, soy valiente, voy a ello y punto, pelota. A lo dale. mejor ya no llego a director del Museo del Prado. Bernardo, te lo digo. <laughs> Calvo Serrayer. Calvo Serrayer es un señor muy importante. Oh. Un señor muy importante, un señor que fue director del Museo del Prado durante un año y medio o así. Fue historiador, ensayista, crítico de arte, catedrático universitario, eh, gran experto en muchas cosas, un señor de muchísima sensibilidad en general. Un sabio. Un sabio. Y le preguntaron un día, porque sabía mucho sobre Picasso y sus cosas, y le preguntaron un día... Me encanta Picasso y sus cosas. Le preguntaron un día sobre Picasso y sus mujeres. Para un vídeo, para un documental. Sí, para el de YouTube que había visto antes. Voy a decir, mientras él bebe, Gracias. que esto me lo contó y me dijo, preparando el podcast, igual esto no hay que decirlo. Y yo le dije, dilo, ¿por qué? Bueno, va, hay que, hay que hablar de todo el mundo. Tampoco haga hinchas las cosas, de se que dicen. Que luego va a decepcionarles a, estos, a esta gente. Bueno, dijo, Calvo Serrayer, 2003, dijo, Picasso no puedo vivir sin las mujeres ni un minuto de su vida, hasta su muerte. No creo que pueda haber una persona que tuviese más aprecio por la mujer esto lo dijo mirando a cámara esto está hasta ahí no es que está escrito mal por un periodista en medio no 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 esto está hasta ahí otra cosa y aquí voy a hacer un poco de teatro para que se entienda el tono de lo que está dicho ¿eh? otra cosa es que bueno que pueda haber una persona eh, ah no que me he equivocado, <risa> <risa> que, me he equivocado línea, que me he equivocado de línea que me he equivocado de Lidia hay un problema con el playback Bernardo bueno a ver eh, otra cosa vamos a hacer como que no has dicho nada. Venga, empieza otra vez. Otra cosa es que bueno, no estoy haciéndome aquí yo tampoco el listo. Se dice de repente que si las despreciaba o las maltrataba, etcétera. Bueno, ¿quién dice que no maltratamos lo que amamos? Y se quedó a gusto el tío, ¿vale? Después de esta frase que dice él su nieta la nieta no de, es que al lado de, eso, lo de Dalí es como <laughs> Dalí sus p... payasadas. <laughs> no, su nieta la, la nieta de Picasso, Marina Picasso, sale y dice otra cosa también muy bonita. Dice, "Bueno, fueron relaciones hiperagresivas que estaban ligadas a una sexualidad desbordante como su genio. Tenía él, Picasso, la necesidad de maltratar a sus mujeres tal vez para así mostrar su pasión hacia ellas." Que yo entiendo que sí, que, o sea, que, sí, que, si a la, que si una mujer quiere que le den azotes potentes ahí mientras follan, eso no es maltrato. O un hombre. Claro, Sí, claro, lo que sea. Bueno, el sado no es maltrato. Si está aceptado, ¿no? Por otras partes. Claro, pero no que decía, el caso. Si, es, si es consensuado, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, basta ya. Esta gente voy, joven me gusta. ¿Qué gente joven? La gente que ha venido a vernos que sabe, sabe lo que dice. ¿Pero qué ha dicho? No he escuchado nada. Ha dicho eso. Si es consensuado, no es maltrato. Vale, bien. Bueno, en fin, a lo que voy. Ya basta, basta. O sea, yo creo que lo que el problema real aquí está en que se justifica constantemente a los artistas, en que se les coloca en un altar todo el rato desde la antigüedad, pasando por el Renacimiento, dejando la de media-medio, eh, Renacimiento después y a, hoy en día todavía se justifica todas las actuaciones que tienen los pintores y los artistas y se les eleva como a un ejemplo social cuando realmente yo creo que no tienen por qué ser ejemplos sociales. O sea. Pintaron importantemente, fueron fundamentales para la historia del importantemente, arte. Importantemente, ¿pintaron bien o pintaron mal? ¿Blancos no, o negros? bien o mal no existe, Bernardo. Mi madre, mi hija hace eso también, ¿sabes? No. Eh, ¿Fue importante lo que hicieron? Sí. Este árbol está muy bien hecho. ¿Para qué, para qué no, me te, o sea, no me lo pongas como si fuese un ejemplo de, de, a seguir en la vida un artista? No, no tiene por qué serlo. Pero igual que pasa con los actores y con los directores, todo esto. O sea, todo esto se aplica a todo. Oye, tienes aquí una cosa para hablar tú ahora? Y ya terminando, sobre no elogiar. Aquí apuntado. Ya, pero te quería contar más lo de la sexta, en realidad. Venga, dale. Si es, solo puedo es. contar una cosa en tu programa. No, dale, dale. <laughs> bueno, en, el, en, en este podcast que os contaba antes que, que, que había escuchado. Quieras. Que he escuchado. Eh, abordaban el tema de la agencia Magnum. Decía que, decían que, claro, que la agencia rápidamente eh, ha ido eliminando de Magnum fotos conflictivas. Fotos como algunas que habéis visto por aquí en esta fantástica pantalla de eh, hombres hechas a menores y que es eso, que igual tampoco lo que hay que hacer es eliminarlas para que tu marca, una marca como Magnum, no pierda prestigio y por tanto no pierda dinero. Igual lo que hay que hacer es abordar el tema, contextualizar o hacer algo con esos fotógrafos supuestamente fantásticos que hacían fotos a prostitutas menores de edad en países donde esto igual sí que era legal, pero en Gran Bretaña no y en España tampoco. Y eran niñas Cabullo. de 13 años. Pregunto una cosa, perdón. Que ¿Y me tú eres el cliente haciendo las fotos? A lo mejor un día una sociedad determinada decide que la homosexualidad. Imagínate esto, ¿eh? Una sociedad determinada decide que la homosexualidad es una cosa horrorosa uh -huh. y que es castigable. Y hay, y hay que borrar todas las fotos de Peter Hilliard de la historia yeah. y tirarlas, porque para la ética de esa sociedad la homosexualidad es malísima, porque lo dice la Biblia, que no lo dice, pero bueno. ¿Vale? Entonces, como la homosexualidad es malísima, hay que borrar todo lo que ha hecho este artista. Porque en esa sociedad se decide así. Y esa es el la cancelación que deciden hacer. No estoy diciendo yo que el maltrato a la mujer sea equivalente, por supuesto. Pero que a lo mejor destruir me parece demasiado. Bastaría con claro, bueno, guardar pero, o contextualizar. Por eso, lo que se estaba contando, que no tenía el nombre aquí a mano, hablaba de David Alan Harvey, que es el fotógrafo en el que se basa el personaje de Los Puentes de Madison. Otro periodista denuncia su serie Prostitutas en Bangkok, en Tailandia, que aparecían en el banco de imágenes de Magnum con, con las etiquetas prostitutas 13 a 18 años. Desde el punto de vista del cliente, el fotógrafo está en la cama y ella está de pie o está en actitudes de, estoy con mi cliente. Magnum se distancia y el, inmediatamente elimina las fotos. Primero le suspenden y luego lo eliminan, o sea, lo echan de, lo echan de Magnum por hacer algo ilegal. Por romper el código de conducta de Magnum. Un código de conducta que tampoco han hecho público, pero ellos consideran que lo, ha, que lo ha roto. En fin, bueno, es interesante escuchar el podcast porque cuentan que en realidad Magnum lo que debería hacer es abrirse un poco a que todos sus fotógrafos no sean hombres blancos y que haya pues, un poco más de representatividad ahí, de representación. Como los Oscars. Pues yo creo que la Academia de Cine de Hollywood lo ha hecho muy bien. Bueno, este porque año, se fue abriendo poco a poco, incluyendo votantes de más países, de más razas, de más etnias. Está ya nominado a más, a más actores eh, de un color distinto al blanco que blancos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, la sexta, que me lo dejo y no quiero. Eh, he visto un. Es una especie de reportaje, una, un espacio de la sexta, en el que un experto en arte, al que no voy a nombrar, experto eh, colaborador, sí, bueno, en fin, eh, aborda este tema a raíz del Michu. Y eh, esto es como de 2017, sí. Es en más vale tarde, por si lo queréis buscar, está ahí. Dice que no solo es en el mundo del cine, que pasa lo del Michu y tal, que es también en el mundo del arte. Y entonces, por ejemplo, habla del rapto de Proserpina de Bernini, otra vez la mitología, dice que Proserpina está disfrutando del rapto, que en España le llamamos rapto cuando es una violación. Habla del el rapto de las hijas de Leucipo por Castor y Pollux de Rubens. Eh, dice que los gestos de ellas son de consentimiento. Igual que lo es el de la Dana de Tiziano también. Y la Dana de Klimt, que no sé por qué de Klimt no hablamos, cuando también está disfrutando muchísimo y está sola ella ahí con su lluvia dorada, fantástica, pasándose lo fenomenal. Bueno. Habla de Hopper. Dice que Hopper maltrataba a su mujer, este señor. Pero no dice el nombre de su mujer. Y yo creo que hay que nombrar a las personas. Dice... Hopper también maltrataba a su mujer. Bueno, la mujer de Hopper era una mujer que aparece en muchísimos de sus cuadros, que se llamaba Josephine Nivison, Joe, Nivison, Joe, él la llamaba Joe. Ella era una pintora desde 16 años antes de conocerlo, desde muy joven. Se conocieron ya mayorcitos, cerca de los 40 años los dos. Ella expuso una serie de acuarelas en el Museo de Brooklyn en 1923, pero los críticos le hicieron poco caso, le hicieron más caso a John Singer Sargent, que exponía también allí. Eh, ella en esa exposición recomienda a Hopper a los comisarios y el museo eh, de Brooklyn acaba comprándole un cuadro a Hopper. Hacía 10 años que él no vendía nada, gracias a ella vende ese cuadro. Parece que ahí empieza a despuntar la carrera de él y la de ella, pues como os podéis imaginar, va hacia abajo. Como Nicole Kidman cuando se casa con Tom Cruise, vamos. Él le prohíbe conducir, eh, en fin. Ella dice que quiere ser la única mujer que aparece en sus obras. Llega incluso a prohibirle que pinte a otras mujeres y tienen una relación muy tormentosa. Parece que no es que él la maltratase, eh, como, como dice este señor, en público, sino que en realidad era una relación muy tormentosa en la que los dos hacían de todo y ella ya lo cuenta en sus diarios, que por suerte se conservan. Están juntos hasta que él se muere, ella se muere como diez meses después. En 1968 ella dona todas las obras de su marido y las suyas también al Whitney Museum. Durante muchos años se cree que, el, que las obras de ella, de Josephine, las han destruido, pero en el año 2000 se descubrió que no, que había 200 obras de Josephine que estaban en un, en un almacén, en un sótano, y he leído que nunca se han expuesto. Si alguien sabe si se han expuesto, que nos lo digan, en el Whitney. Eh, en la web del Whitney he buscado hoy mismo y aparecen dos obras de ella, de Josephine Division. un retrato y un ramo de flores secas con un gato que era de ella y que parece que él no podía soportar y una mano que corre, que descorre una cortina que donde está el gato también abajo y esa mano tiene un anillo de casada. esa, esa imagen es potente. El cuadro se llama Obituario. No está expuesto. ¿eh? Estas dos obras que aparecen en la web del, del Whitney sí que he visto que no están expuestas. Las de Hopper, sí, claro. En el mismo reportaje, este señor dice, Van Gogh acosó a su prima. No sé si la acosó o no. En fin, él lo deja caer así, pum. Porque como venía al, al, al hilo del Michu pues dice, Van Gogh acosó a su prima. Bueno, el nombre de la prima tampoco lo dice. Y yo creo que es muy importante decir los nombres, porque este espacio del que hablo, que me ha ofendido tanto, habla como para rematarlo. Habla de una, de una estudiante de artes visuales que se paseó con un colchón durante mucho tiempo por su, por su facultad. También en la pantalla, la habéis visto en la pantalla también. Sí. Bueno, ella se paseó con su colchón durante todo el curso para denunciar que un compañero de clase había abusado de ella. Y este señor que hacía esta sección no dice el nombre de la chica, que era artista, que era una estudiante de artes visuales, que es una artista. Bueno, pues esta mujer se llama Emma Sulkowicz. Emma Sulkowicz. Eh, Chicos, si estás hablando, si estás en un reportaje de denuncia hablando del Michú y dices el nombre de ellos, pues di el nombre de ella también, ¿no? Digo yo, es importante nombrar a la gente para que exista. Emma Sulkowicz, en 2013, era una estudiante de 21 años que hacía artes visuales en la Universidad de Columbia. Fue violada, por, según ella, siempre, por un compañero llamado Paul Nungeser. Pidió la expulsión de su agresor de la universidad y no le hicieron caso. Estuvo meses yendo a clase con el colchón a cuestas como si fuera un féretro, y llamó a esta acción Mattress Performance Carry That Weight. La performance del colchón lleva ese peso. Era un símbolo de las 28 denuncias por agresiones sexuales que había habido en, el, en la universidad. La universidad, después de todo el curso, después de la graduación, acabó pidiéndole disculpas, pero a él, porque ella había llamado demasiado la atención con sus denuncias, y esto estaba fatal, porque manchaba la imagen de él, de un alumno ejemplar. Esto a él le perjudicaba. Hay una entrada de la Wikipedia eterna dedicada a este caso, a las denuncias eh, intercambiadas. Eh, se llama Columbia University Rape Controversy, si la queréis buscar. Y yo creo que sigue sin, sigue sin cerrarse el asunto. Bueno, me, yo tenía muy clara mi, mi posición con respecto a esto y según me preparaba el programa, de verdad que... He, he variado mucho. Me... Ya no tengo nada claro ahora. No sé vosotros. Al hilo de la mujer del colchón, que es muy interesante. No repito su nombre porque no me lo sé. No me ataques <laughs> por no decir el nombre. Es más, Al hilo de eso. Que llegamos. por cierto, ahora ella se considera una persona de género fluido. Muy bien. Llegamos Así al, igual, bueno, al no. punto número 5, que es casi ya el último. Igual estoy espera. yo cancelado por decir que es una chica. Perdón. Bueno, llegamos al punto 5, que es casi el último, como digo, el penúltimo, que digo yo que menos mal que hay mujeres que hacen hoy ver su discrepancia y están luchando contra todo esto que estamos hablando antes, menos mal. Al hilo de la historia de Colombia, yo voy a contar otra historia muy cortita de una mujer que se llama Michelle Hartney. Hartney, ¿lo he dicho bien? Hartney. Es una mujer estadounidense, artista, sí. artista inter interdisciplinar, se considera ella, cuyo trabajo está enfocado principalmente es esto, ¿eh? en la defensa de los derechos de las mujeres, cuestiones sobre salud y cuidados de las madres y la discriminación en museos de arte. Llevó a cabo un proyecto, un proyecto barra performance, en el Metropolitan Museum, sin que el Metropolitan museum quisiese que, el museum quisiese que ella hiciese ninguna performance. O sea, ella se coló e hizo esto. Esta performance, esta actividad precisamente se llamaba separar arte del artista. ¿Vale? Se coló allí y colocó dos cartelas alternativas junto a las cartelas oficiales de un Picasso y de un Goguen. Esta acción, además, acarrea otra cosa, es un call to action. En la página web tú puedes entrar, ver las fotos de las cartelas que puso en la pared esta mujer. No tachó, no tapó las cartelas originales, no le hizo nada a los cuadros, solo colocó la cartela al lado, allí, ¿vale? El Metropolitan Museum la retiró en cuanto las vio, por supuesto. Eh, pero como digo, en la página web ella dice Amigas, te permito que te descargues PDFs de estas dos cartelas. Dice que no anima a nadie a usarlas en museos, porque claro, no puede decir eso. Pero que si alguien quiere usarlas con ese fin, guiño, guiño, por favor, no utilice, no utilice un adhesivo demasiado duro para no hacer daños en la pared. Mira qué maja. Es que luego repintar es. Luisa, Luisa estaría muy contenta con ella. Ella no escribe los textos de, los, de, los, de las cartelas alternativas. Ella no los escribe. Utiliza textos de dos personas, de dos autoras, mujeres distintas. En la cartela, me centro en la cartela que cuelga al lado del Picasso, que es la que me interesa. Escribe un texto de Hannah Gatsby. Qué guay. Una mujer de azul que habéis visto también en la pantalla hace un rato. Hannah Gatsby es una humorista australiana que estudió historia del arte, aunque dice que no le ha servido para nada en cuanto a cuestiones económicas. Fíjate. <laughs> eh, y tiene dentro de su. De su claro. dentro de su actividad como, como, como humorista tiene una línea de trabajo junto a la National Gallery de, of Victoria eh, que, en la que une arte y humor ella es lesbiana aunque ha sido cancelada por un montón de lesbianas por no ser considerada porque lo es poco lesbiana, suficientemente lesbiana en sus monólogos. Porque le dicen las otras, lesbia... las otras lesbianas, el colectivo dice ella, ¿no? Las amigas del colectivo, perdón, perdón. <laughs> Canceladísimos. Le dicen que en sus monólogos no hace gala de su lesbianismo, que no es lo suficientemente lesbiana. en 2011... bueno, es... de verdad buscada el... porque no, es estupenda ella. Estar... <laughs> En 2017 presentó su espectáculo, Nanet, en el Festival Internacional de Comedia de Melbourne de y este espectáculo, Nanet, está en Netflix. Y tenéis que ir todos a verlo si no lo habéis visto ya, porque es una maravilla realmente. Lo pusiste una noche, una noche tú, así como creo que esto me han recomendado, voy a ver qué tal. Joder, nos enganchamos ahí hasta las sí. 2 de la mañana viendo. Se llama Nanette porque dice que es una mujer con la que ella estuvo, una chica que le gustaba y que le parecía que con ese nombre solo iba a ser alguien súper interesante y que luego fue una mierda. Pero le puso al espectáculo de nombre Nanette. Es muy gracioso, es muy gracioso ver cómo explica, cómo explica que no la consideran suficientemente lesbiana, ¿sabes? Y dice, ¿y qué hago? O sea, <risa> <risa> me, me mato. ¿Qué tengo que hacer para ser suficientemente lesbiana? No, ella no quiere en realidad, pero en fin <laughs> Bueno, en fin. Eh, en, este en este monólogo, Nanette, que es muy interesante, llega a la historia del arte. Ella está hablando de otras cosas y llega a la historia del arte. Y habla de Picasso. Y el fragmento de Nanette en el que Hannah habla de Picasso es lo que incluye esta otra artista en la cartela que coloca en el Metropolitan de Nueva York al lado del Picasso. Y es un fragmento que me gusta, me gusta. Lelo. Aunque, a ver, Por la favor. chica no es muy precisa con la, pero es muy bonito. ¿va? Venga. Dice, la historia del arte occidental es la historia de hombres pintando a mujeres cual floreros de carne y hueso para sus pollas como flores. La cosa no mejora con el arte contemporáneo, os lo aseguro. Tropiezo en el primer escollo, Pablo Picasso. Lo detesto, pero no me está permitido detestarlo. Lo detesto de verdad, pero no se puede, no se puede. Cubismo, le dicen. Y si arruinas el cubismo, la civilización entera se cae. Tal y como la conocemos, se cae, se vendría abajo. No me gusta a Picasso, dice, lo odio, detesto a Picasso, lo odio, y no podéis hacer que me guste, pero todos, ah, cubismo, cubismo. Sé que debería ser más generosa con él, porque padecía una enfermedad mental, pero nadie lo sabe, nadie lo sabe porque no encaja con su mitología. A Picasso nos lo han vendido como ese hombre apasionado, viril y atormentado, genio, hombre gilipollas. El macho. Pero sí, sufrió una enfermedad. Y era grave y empeoró con los años. Picasso sufría de misoginia. ¿Es la misoginia una enfermedad mental? Pues sí, lo es, mirad. Sobre todo si eres un hombre heterosexual. Porque si odias lo que deseas, ¿sabes qué es eso? Puta tensión. Por favor, dice Hanna, hagamos del arte algo grande de nuevo, chicos. Picasso se folló a una menor de edad. No me interesa el cubismo, le dicen. Magui Tegués, 17 años, legalmente menor de edad, él 42, aquí se equivocan en 46, casado, en la cúspide de su carrera. ¿Acaso importa esto? Sí, de hecho, sí importa. Esta es la cartela que coloca nuestra amiga Michelle en el, en el Metropolitan. Y vamos a terminar con el papel de los museos, ¿no? Bueno, no, nada, vamos a terminar ya con la conclusión. Simplemente decir que... Decir, que, decir... Punto número 6. El 6... Decir es que. O el papel de, de los dec museos. Lo de decir que está canceladísimo también. Decir es que, que... Eso es agra agramatical. A ver, creo... Decir que... Y creo que estamos de acuerdo en esto. Que quizá lo que se deba hacer no es, ya hemos dicho, cancelar a gente, cerrar museos, guardar obras de arte. Lo que habrá que hacer es... Quemar libros, no. Quemar libros. Lo que habrá que hacer es contextualizar. Lo que habrá, hacer, lo que, habrá que hacer es no esconder estas historias, mostrarlas. Lo que habrá que hacer es no justificar actos que, son, que no son justificables. Contemos historias, contemos muchas historias, historias variadas, historias de grandes pinceladas, pero también contemos historias de capullos y subnormales. ¿no? Así creo que se pueden ofrecer las herramientas necesarias para que cada cual, con su mundo moral propio y subjetivo, haga su propia evaluación crítica de lo que está viendo. Yo creo que está bien que veamos todo tipo de arte, que está bien que veamos arte creado por todo tipo de personas, pero que seamos capaces de hacer esa evaluación crítica ante lo que estamos viendo. ¿no? Y para eso yo creo que es importante que tanto los museos como todos los que trabajamos en, en el contexto de la difusión cultural no, no, no descartemos los temas que son cancelables, pero tampoco ocultemos por qué alguien los cancela. Que si hablamos de Picasso, si hablamos de Guernica, incluyamos la bronca de esas dos mujeres frente a Guernica como un acontecimiento importante de la historia de ese cuadro. Y tú y yo no lo hicimos en su capítulo. No. Tú y yo no hablamos de esas mujeres que se peleaban delante del cuadro por el, por el puto amor de Picasso. Pues Yo que creo hacer. que sobre, sobre ese elefante en la habitación que has mencionado tú antes, ya la mitología y pasiones mitológicas, al final, que son, son una serie de cuadros bellísimos, muy bellos, que pinta un señor por encargo de otro señor muy poderoso, en un momento en el que la pintura rivalizaba con la escultura en el grado de perfección, en el grado de belleza, a la hora de representar el cuerpo humano como algo bello. Yo creo que no hay ni que esconderlos, ni que quemarlos, ni tampoco. A mí lo que más me molesta de todo esto es cuando se toma a la gente por tonta. Bueno, es que la gente es un poco tonta, la verdad. <laughs> yo creo que nunca hay que tomar a la gente por tonta. Esto, es, esto lo pienso yo. Y creo que tenemos ahora, hoy, la responsabilidad de crear, o sea, no, no de destruir, sino de crear nuevos relatos, de que se escuche... A todo el mundo y no solo a los hombres blancos, aunque nosotros lo seamos. Sí, correcto. Pues somos no, gay, pero no somos ¿sí? heterosexuales, no somos el hombre hetero blanco. Hemos sufrido mucho en nuestra vida. Bien. Sí, estoy de acuerdo contigo porque además creo que gran parte de la importancia del arte está precisamente en eso, en que nunca agota su capacidad de significar. Hoy nos ofendemos delante de ciertos desnudos bueno, pues ya está provocando algo en nosotros. ya está creando un rechazo. ya está ayudando a algo. no sé, algo está haciendo. no. Mm. que signifique que está bien. que signifique. que signifique. Y, y nos cancelamos. nos autocancelamos. Eh... porque sabemos que habremos dicho algo seguro que es cancelable. y si no lo hemos dicho, lo hemos dado a entender. y si no, pues es que comemos aguacate. tú has dicho las que dos... comemos aguacate que viene de un lugar que está muy lejos y que hay gente que trabaja en unas condiciones horrorosas y se gasta mucha agua. Comemos aguacate y quinoa y yo me he duchado esta mañana con un gel que se llama Amazonian Sensations. Estoy canceladísimo. <laughs> Tú has dicho las otras bolleras. No. he dicho bolleras. <laughs> Pero puedo decir bolleras. O sea, ¿Qué pasa? Ya está. Amigas bolleras. Mira, que nos cancelen si quieren. Yo creo que de este capítulo alguien nos cancelará probablemente. Eh, pero es que yo creo que también eso es, como dice el Metropolitan Museum, ¿no? Cualquier persona que merece la pena conocer ha sido cancelada por alguien, pues que los cancelen. Ay, seguro que tengo alguna cita de Oscar Wilde para ti. Oye, terminar? déjame acabar con esto, que estaba bien, coño. Yo me lucho por, por cerrarlo bonito y no manera. ¿Qué quieres leer ahora? Nada, has terminado tú muy bien. <risa> <risa> Gracias por venir. Thank you.